Buenas tardes, buenas tardes, eh, colegas, buenas tardes con todos. Hoy damos inicio a lo que es las ponencias o las actualizaciones en salud con un tema muy interesante y lo que en pocas palabras abarca todo lo que es obstetricia. ¿no? Hablar de urgencias y emergencias obstétricas es prácticamente hablar todo lo que hemos aprendido durante los cinco, seis, siete años que hemos cursado en, en la universidad o hemos estado eh, haciendo nuestro internado o el serum es lo que encontramos, ¿no? Las urgencias que luego se convierten en emergencias y que bueno pues eh, ha dado a, a dar ha dado perdón a este, a este nombre no el de llamarlos urgencias el de llamarlos emergencias a nivel mundial a nivel latinoamericano nosotros estamos acostumbrados a hablar muchísimo de emergencias ¿no? todo lo que viene relacionado a obstetricia con alguna patología es una emergencia sí o sí es una emergencia Hoy en día y hace muchos años, por no decirlo, muchos años atrás, no, no es muchos los años atrás, ¿no? En los que empezamos a hablar de las urgencias, ¿no? Esas urgencias eh, que están en los hospitales hoy en día catalogadas así, como paciente que ingresa por un dolor y que no se, no puede, eh, este, que no lo se considera realmente una como para actuar, como para tomar una decisión ya es una urgencia pero cuando una paciente llega en un estado de shock o sangrando, presentando alguien, algún tipo de dolor y que esté embarazada realmente se convierte o lo llaman o lo catalogan como una emergencia ¿no? en todos los libros o porque bueno, hoy en día hablar de libros es algo ya pues como que se está quedando obsoleto. Estamos a, hoy día acostumbrados más que todo a abrir el internet y leer lo que son los artículos, leer lo que son las tesis de muchos de los colegas que han hecho pues diversos estudios relacionados a lo que son las emergencias obstétricas, ¿no? Mayormente encontramos en los últimos artículos, desde el año 2014 para adelante, hablar de emergencias obstétricas, no de urgencias, porque en sí estas urgencias es lo que luego se convierte en emergencias. ¿no? Los últimos artículos a nivel de Estados Unidos, que es uno de los países donde pues registra muchísimo de lo que son las emergencias posparto, ¿no? esa atonía uterina que realmente sí es una emergencia. Es una paciente en que realmente después del parto pues ha tenido un sangrado y se puede convertir pues en algo eh, muy, 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 muy delicado porque bueno, pues corre riesgo la, la mujer, ¿no? Y bueno, eso ha dado pues, ese es un motivo muy grande y ha dado pues como para seguir y seguir y seguir leyendo todo lo respecto. Todo lo que abarca lo que son las emergencias obstétricas. Entonces, todo tipo de sangrado, ya sea en el primer trimestre, ya sea en el segundo, ya sea en el postparto, va a ser una emergencia. Definitivamente que sí es una emergencia. ¿Por qué? Porque está en riesgo ¿no? durante el embarazo, está en riesgo vida de la mujer y vida del niño. Durante el parto también sucede lo mismo, o sea, es una emergencia, pues, pero ya durante el posparto está en riesgo, pues, la vida de la mujer, ¿no? Entonces, para quedarnos claros qué cosa es una urgencia y qué cosa es una emergencia, pues tenemos que ver eh, lo que... Cómo estos este médicos, cómo las organizaciones de salud dan el concepto en sí, ¿no? Qué cosa es una urgencia y qué cosa es una emergencia. Para nosotros hablar de emergencias en obstetricia es realmente todo, todo, todo lo relacionado a lo que es el embarazo, ¿no? el embarazo en la mujer, una mujer que está embarazada y que se presenta en cualquier momento de la gestación, este algún tipo de patología, de hecho, que es una emergencia, ¿no? Sino que hoy en día, pues, están, pues, algunos hospitales, ¿no? Eh, por decirlo, repartidos así, en lo que es una urgencia obstétrica y en lo que es una emergencia obstétrica. Entonces, ¿quién tiene que ver ahí? El triaje, ¿no? Ahí hablamos de triaje ya. ¿Quién es la persona encargada de valorar y decir, esta es una urgencia y esta es una emergencia? De hecho, que somos nosotros. Somos las ostetras, las que estamos en urgencias, las que estamos en emergencia, y somos las que tenemos que definitivamente ¿no? tener el mando en nuestras manos. ¿no? Pues somos las que vamos a valorar, somos las que vamos a dar en definitiva eh, quiénes son las que son de urgencias y quiénes son las que son de emergencia. Pero para ello tenemos que saber, tenemos que saber eh, muchísimo. De todo lo que es obstetricia y tener en cuenta los conceptos, ¿no? Los conceptos, si tenemos los conceptos bien claros, lo que es una urgencia y lo que es una emergencia, más nuestra valoración, podemos realmente eh, tener el triaje en nuestras manos y, bueno, pues eh, brindar toda la ayuda necesaria tanto a la mujer como a ese niño que llevan en el vientre materno, ¿no? Pues bien, por todo lo que he podido leer y por lo que he podido analizar en lo que hacen estos artículos, que hay artículos de revisión, ¿no? Hay muchísimos eh, médicos, gínicos, tetras, eh, médicos eh, en general, o sea, médicos cirujanos, en lo que quieren obtener, pues, el título de este, especialista, ¿no? Y bueno, pues han hecho un, una tesis, ¿no? Eh, de revisión. O sea, han revisado unas 38 o unas 50 tesis ¿no? eh, relacionadas a las urgencias y emergencias obstétricas y llegan a una conclusión. ¿no? Entonces, hacer revisiones de este tipo de tesis, de hecho que abarca muchísimo tiempo, de hecho que se tiene que... Eh, llevar un cuadro muy bien para poder eh, registrar ¿no? eh, esta tesis de fulano de tal y cómo se llamaba su tesis y a qué conclusión y cuál fue su tipo de estudio. Entonces, he, he podido leer muchas revisiones relacionadas a lo que son las emergencias obstétricas. ¿no? Y todas, en sí, en todas he encontrado pues, la, la conclusión parecida. ¿no? ¿Cuáles son realmente las emergencias obstétricas? que llevan pues a correr al personal médico, porque eso es lo que hay en la emergencia obstétrica, hay que correr para allá, hay que correr para acá, porque bueno, pues es muy peligroso esto, ¿no? Entonces, para concluir de todas estas revisiones de estos este, médicos eh, que han hecho, ¿no? en uno de ellos, donde habla de 38 tesis revisadas, ¿no? y llega a la conclusión pues de que las emergencias obstétricas... Abarcan lo que es los sangrados del primer trimestre, ¿no? Quiere decir todos los abortos. Luego habla muchísimo de lo que es la rotura uterina, de hecho que es una emergencia, de hecho que es una emergencia, ¿no? Una rotura uterina. Y luego menciona la enfermedad del trofoblasto. De hecho que la enfermedad del trofoblasto es una de las patologías que se presenta muy poco a nivel mundial. Si hablamos eh, a nivel mundial es el 1 al 2% que se presenta esta patología. Sin embargo, es considerada como una emergencia obstétrica. ¿Por, por qué? Por el sangrado que logra presentar la paciente y que ese sangrado pues la puede llevar a la muerte, ¿no? Y porque se tiene que eh, evaluar muy bien y porque se tiene que dar el diagnóstico temprano de este tipo de patología. Por eso es catalogada como una emergencia obstétrica, ¿no? ¿eh? Dentro de lo que ocurre, dentro de todas las demás patologías que presenta la mujer durante el embarazo, realmente son consideradas... Las emergencias, emergencias ostéticas, lo que son las hemorragias del primer trimestre, lo que son la enfermedad trofoblástica y lo que es la rotura uterina. Entonces, vamos a ir tocando uno por uno y también este, les voy a ir conversando sobre los diversos artículos que he podido leer para poder hacer esta, esta ponencia, ¿no? Y bueno, pues este, brindarles la información que he encontrado en, en este tipo de artículos desde el año 2000 hasta la fecha. Realmente el último artículo eh, que he encontrado ha sido del año 2019, ¿eh? que les digo y les comento que mayormente son revisiones, o sea, no es un estudio que hayan hecho pues eh, de tipo eh, presencial, ¿no? De un tipo... Eh, a ver, en el que se tiene pues que manejar eh, ciertos grupos ¿no? de, de pacientes, en este caso de embarazadas, por supuesto, ¿no? O que se haya hecho un estudio, eh, este, eh, ¿cómo les llaman aquí? Un, un estudio pues, eh, en el que se usa algún tipo de entrevista, ¿no? Nada, estos es son estudios de revisiones, lo que he podido encontrar, ¿no? O sea, ya tesis hechas. En la que solamente el, en este caso el autor lo que ha hecho es revisarlas, 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 ¿no? Y ver qué ha encontrado este autor en su estudio. Entonces no es un estudio en el que se pueda hablar así y que diga, pues es un estudio en el que he estado en contacto con la paciente y bueno, pues la paciente me ha referido esto, ¿no? O es un estudio en el que he estado involucrado o he sido yo uno más del estudio, ¿no? como en este caso de las vacunas, en las vacunas en las que se maneja grupos, en lo que por supuesto han encontrado este, los, los estudios a, a doble ciego, que les llaman, los estudios que, en el que te pueden dar en sí la medicación y el otro placebo. Entonces, no es ese tipo de estudio, es un estudio que solamente el autor lo que hace es revisar las tesis que ya están hechas, ¿no? Entonces, fulano de tal, ¿no? Encontró esto pues uno lo va a, poniendo en un cuadro, ¿no? Haciendo su cuadro. Otro médico encontró esto. Eso es un estudio de revisión para luego llegar a analizar todos esos estudios de revisiones y se llegara a una conclusión, ¿no? Eso es lo que he podido encontrar en lo que son las urgencias y emergencias obstétricas, ¿no? Y es lo que hoy en día se usa. Es lo que hoy en día se habla de artículos. ¿No? Se habla artículos eh, en todo, de, de, de toda clase de artículos. No se habla realmente de las que son las tesis hoy en día. ¿no? Pues bueno, vamos a ir tocando lo que son eh, los conceptos de urgencias y emergencias para tenerlo claro y poder ir avanzando en lo que es este tema. ¿Mm? Bien. Según ¿no? lo que he podido encontrar en lo que son las organizaciones mundiales de salud o lo que son las organizaciones panamericanas de salud, ¿qué cosa es emergencia en salud? Y ellos lo han catalogado, es un concepto a nivel mundial, ¿no? en lo que dice se entiende por emergencia en salud a toda condición repentina e inesperada que requiere una atención inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud o que pueda dejar secuelas invalidantes en el paciente. ¿no? Mira cómo lo, lo, lo conceptualiza, ¿no? Lo que es emergencia en salud es algo que pone en peligro la vida de la mujer, es algo en el que se necesita una reacción inmediata, ¿no? Porque, bueno, pues es muy peligroso esto, porque puede dejar secuelas y secuelas invalidantes en el paciente. Eso es una emergencia. ¿no? Entonces, vamos a ver qué es una urgencia. Entonces, son todas aquellas situaciones en las que, si bien no existe riesgo inminente de muerte, se requiere una rápida intervención médica, ya sea para calmar el síntoma o para prevenir complicaciones mayores, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a, a, a pensar o a analizar lo que es una urgencia en salud, ¿cierto? Vamos a pensar y decir, pues bueno, nuestra embarazada llega pues con contracciones típicas de un trabajo de parto, ¿cómo la catalogamos? Eso una urgencia o es una emergencia? si aquí lo que me está diciendo que las urgencias no, situaciones en las que no existe un riesgo inminente de muerte. una embarazada en trabajo de parto, yo pregunto, ¿no? existe riesgo de, inminente de muerte o no existe riesgo inminente de muerte. está embarazada. está en un pródromo de trabajo de parto. no. a dónde la mandamos? es una urgencia o es una emergencia? ¿No? porque aquí el concepto, aquí está, el concepto está claro, ¿no? Dice, situaciones en las que no existe riesgo inminente, las emergencias sí existe riesgo inminente, ¿no? en las emergencias está en riesgo la vida de la mujer y del niño, sin ¿sí? embarazo de por medio, en las urgencias no existe ese riesgo, ¿no? porque simplemente es llevar la situación, controlar la situación, ¿no? pero que esa mujer que llega en pródromos de trabajo de parto, se puede convertir en una emergencia cuando menos lo pensamos. ¿Mm? Cuando menos lo pensamos, ya no es una urgencia, sino una emergencia. Bien, sigamos. Ahora sí, ¿qué es una urgencia obstétrica? ¿no? Hemos visto los conceptos a nivel de salud y ahora vamos a ver lo que son los conceptos a nivel obstétrico. O sea, ¿qué es una urgencia en obstetricia? ¿eh? Es una complicación médica durante la gestación, el parto o el puerperio ¿no? que incrementa el riesgo de morbilidad o mortalidad materna y perinatal. ¿no? Esa es una urgencia en la Complicación, o sea, las cosas pueden ir bien, ok, y se complica. Por eso se está diciendo, es una complicación ¿no? durante la gestación, el parto o el puerperio que incremente el riesgo de morbilidad, o sea, va a incrementar el riesgo de que esta mujer se enferme mucho más, ¿no? O mortalidad materna y perinatal. ¿Mm? Es una situación que puede ocurrir en cualquier momento y en la cual tenemos que estar preparados. No solamente estar preparados, sino saber, ¿no? Sino tener claro cuál es nuestra función ahí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer si una, una mujer embarazada, eh, entra de lo más normal a un trabajo de parto y luego se complica la situación, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es el papel que nosotros desempeñamos ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? De hecho, que tenemos que compartir con el ginecólogo, por supuesto, no le quitamos, ¿no? nunca vamos a quitarle eh, el papel que cumple el especialista a nuestro lado, ¿no es cierto? Que, que es un médico ¿no? pero nosotros también tenemos nuestra gran parte, nuestra gran responsabilidad allí ¿no? desde el momento que ingresa la mujer que ingresó por urgencia porque está en un trabajo de parto y no todo, por supuesto no vamos a estar eh, a ver, mirando y diciendo pues todas las mujeres eh, que entran en trabajo de parto por urgencia se pueden complicar por supuesto que no, ¿no? sino que según lo que podemos, según lo que nosotros hemos estudiado, según lo que nosotros hemos leído, según lo que dicen los artículos y todas estas este, organizaciones de salud, ¿no? que se pueda complicar. Entonces nosotros tenemos que estar pues al tanto de todo, ¿no? Te puede entrar una mujer embarazada en pródomo de trabajo de parto de lo más normal, teniendo unas contracciones esporádicas con unas duraciones en las que todavía no catalogamos que sea un franco trabajo de parto, ¿no? Pero que en ese momento se puede complicar. Es ahí nuestra función, ¿no? El de valorar el de la paciente, el de mirar toda la documentación que trae, porque de hecho que va a venir con, con un control prenatal, ¿ah? ¿eh? De hecho que... Eh, este, esa paciente tiene que estar controlada que okay, también nos podemos dar con esto de que no está controlada por esta situación que tenemos los controles prenatales no se están llevando como se deben de ser no se han llevado como deben de ser no se no se están llevando todavía hasta el momento como deben de ser y es en los controles prenatales donde realmente eh, se detecta la patología no cualquier patología que se pueda presentar durante el embarazo dónde la encontramos dónde la es en los controles prenatales, pero si estos controles prenatales no se están dando, ¿no? entonces llega una mujer que no se ha controlado el embarazo, y llega una mujer eh, que bueno que no presenta ninguna señal, ningún signo en el que nosotros pues no podamos abrir los ojos y dice pues bueno esto se puede complicar. No, esta situación ocurre así, en menos de un minuto, ¿no? la paciente empieza a quejarse, a quejarse de dolor y un um, se complicó. Se complicó la situación porque puede tratarse de una rotura uterina, puede tratarse de, una de, de un DPP. ¿eh? Entonces, para nosotros poder valorar todo ello, de hecho que tenemos que saber ¿no? cuáles son los signos y síntomas que se presentan eh, durante el trabajo de parto ¿eh? y que nosotros podemos... Este, dar un diagnóstico como por ejemplo que sea una APP o que sea un DPP ¿no? o que sea este, una preclancia. Entonces, para eso necesitamos saber un poquito de teoría. ¿no? Para eso son estos tipos de, de, realmente estos tipos de cursos, estos tipos de actualizaciones, para refrescar un poquito de repente de la memoria, ¿no? porque realmente obstetricia, obstetricia es muchísimo. ¿no? y si nosotros no estamos dando eh, lectura constantemente o no estamos en las actualizaciones o no estamos estudiando lo que es la maestría lo que es el doctorado o cualquier especialidad no nos vamos a ir olvidando entonces el cual aquí es la, la importancia de aquí de los tetras es que se tiene que seguir preparando constantemente no para así pues estar al día en todo en todo lo que sale, en todo lo, eh, lo que se da ¿no? a nivel mundial, cuál es lo, lo nuevo, cuál es lo moderno, ¿no? cuál es la estadística que se presenta en obstetricia, ¿no? en determinada enfermedad, cuál es el medicamento nuevo que se está usando, todas esas cositas nosotros las tenemos que ir, pues, ¿no? estudiando, para eso le digo y repito, son las actualizaciones y son el de seguir estudiando, el de seguir estudiando una, una especialidad, una maestría o un doctorado, ¿no? Entonces, eso le, nos permite a nosotros estar al día con todo eso, eso nos permite a nosotros hacer una buena actuación, eso nos permite a nosotros detectar cualquier patología a tiempo que presenta esta mujer embarazada. Y así, pues, evitamos las muertes maternas. Que bueno, pues hoy en día está muy, muy elevado, porque salió nuestra decana a hablar, que había subido pues estas muertes maternas debido a los que no se dan los controles prenatales, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de, de nuestra profesión, el objetivo de la obstetra, es hacer, es detectar a tiempo las patologías y con ello disminuir las muertes maternas. Esos son los objetivos planteados también de este, los objetivos del milenio para el año 2030, ¿no? Cero muertes maternas, no sé si lo vamos a, a poder lograr con toda esta situación para la que estamos pasando, porque han subido. Lo que estábamos no sé, en un 19%, pues ahora es un 48%. O sea, es bastante lo que realmente ha subido. ¿Por qué? Porque no le hemos podido hacer los controles prenatales, ¿no? Entonces no se puede detectar la patología. La mujer llega al trabajo de parto. Y bueno, pues se complica la situación, ¿no? Y, y no se puede, ¿no? en algunos casos se logra pues este salvar, y en algunos casos, pues, no se puede hacer más, ¿no? Entonces, lo tenemos claro ya, que es una urgencia obstétrica, ¿no? Complicación médica, a ver, se puede complicar durante el embarazo, el parto y el perperio, ¿no es cierto? Y que esto, por supuesto, va a elevar el riesgo de mortalidad materna, por supuesto, ¿no? Eh, ocurre en cualquier momento, puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues, complicaciones que se ha podido prevenir, que se ha podido evitar, de hecho, ¿no? Porque se ha podido detectar en los controles prenatales, ¿no? Aquí, ya para hablar ya que es una emergencia en obstetricia, ¿no? Entonces... La emergencia en ostetriz es un estado que pone en peligro la vida de la mujer o del producto de la gestación durante la etapa grávido preperal. ¿Eh? Mira, pone en peligro, eso es una emergencia. Pone en peligro la vida de la mujer o del producto durante la etapa grávido o durante la etapa del puerperio, ¿no? Que requiere atención inmediata o quirúrgica inmediata por personal de salud calificado. ¿eh? Esa es una emergencia. Definitivamente, está en riesgo la vida de ambos, ¿no es cierto? De la madre y del bebé, y que requiere pues actuación rápida de personal calificado. Y en este caso, pues una hemorragia es una emergencia, una rotura uterina es una emergencia, un DPP es una emergencia, definitivamente que son emergencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros um, hagamos controles prenatales, bueno, pues de aquí a que nos... Eh, que se normalice toda esta situación, ¿no? Eh, todo, pues, tiene que volver a, a la normalidad, todo tiene que estar como antes, ¿no? En la que, pues, bueno, llevábamos los controles prenatales como debe de ser, ¿no? Inclusive ya estábamos poniendo eh, lo que nos dijo la Organización Mundial de Salud mientras más controles prenatales tenga la mujer, pues mucho mejor todavía, ¿no? Entonces, siete controles prenatales llegábamos, inclusive hasta los ocho controles prenatales, ¿no? Entonces, detectábamos a tiempo cualquier patología y con ello habíamos logrado disminuir a 19 muertes maternas hasta el año 2018, ¿verdad? ¿verdad? ¿no? Cuando pues, teníamos el objetivo planteado a cero muertes maternas pasa todo esto y bueno, ha logrado incrementarse esta situación. ¿no? Entonces, cuando logremos nuevamente estar en, en los centros, en las puestas de salud y llevar como se debe de llevar los controles prenatales, Tomamos también todo esto con muchísima responsabilidad y pues bueno, pues a dar un buen control y ya con todo lo que sabemos, con todo lo que ha pasado, pues vamos a, a tener pues muchísimo más eh, control con este tipo de mujeres que se puedan complicar. ¿no? Bien, nosotros conociendo signos, síntomas que se suelen presentar. Durante el embarazo, el parto y el perperio, podemos lograr muchísimo, ¿no? Podemos hacer muchísimo, ¿no? Bien. entonces, ya tenemos claro lo que es una urgencia en obstetricia y lo que es una emergencia en obstetricia, para hablar, entrar a lo que son, pues, en sí, ¿no? En sí, ya, al 100%. ¿Cuáles son las verdaderas emergencias que nos obligan a veces a nosotros a correr de un lado para otro? y pues, que esta mujer eh, entre a una sala de operaciones y salvar la vida de ambos. ¿no? Catalogadas así, ¿no? las emergencias obstétricas como algo urgente, ¿no? como algo que necesita una actuación rápida, como algo que está en riesgo la vida de la mujer y del niño, ¿no? ¿cuáles son estas emergencias que en sí tenemos que correr para todo lado? Aunque yo les repito, ¿no? Lo que son urgencias, definitivamente se van a convertir en emergencias. Definitivamente. Se convierten de un momento a otro en emergencia. ¿no? Pero bueno, aquí está: emergencias obstétricas, hemorragias del primer trimestre, ¿no? amenaza de parto prematuro. ¿no? De hecho, que las hemorragias del primer trimestre, ¿no? Donde están todo lo que son, eh, bueno, ya saben, ¿no? Primer trimestre abarca hasta las 12 semanas de, de, de embarazo, donde están todo lo relacionado pues a mena, eh, abortos. ¿m? Los abortos completos, incompletos, los abortos sépticos, los abortos que se convierten realmente en inevitables, los abortos en cursos y que, bueno, pues la mujer sangra, hay sangrado de por medio, ¿no? Y cuando hay sangrado de por medio, de hecho, que está en juego la vida de la mujer. Si hay un aborto que ya es inevitable, es aborto que ya se viene pues hay pérdida sanguínea de por medio ¿no? si una mujer que está anémica ¿no? está cruzado o está embarazada durante las eh, la primeras semanas de embarazo y está con una anemia severa más un sangrado que va a presentar por este aborto pues mucho más va a bajar la hemoglobina entonces pues está en riesgo o sea es una emergencia definitivamente ¿no? bien y también las amenazas de parto prematuro. ¿Qué llamamos amenaza de parto prematuro? ¿No? Un feto que todavía no es viable, un feto que todavía es inmaduro, un feto que todavía no puede vivir fuera del vientre extrauterino. Necesita para ello estar dentro del vientre materno para poder respirar. Pero sin embargo, se presentan estas amenazas de parto prematuro, como por ejemplo una ruptura, una RPM, una ruptura prematura de membrana, que pone en riesgo el embarazo y se convierte definitivamente en una emergencia, porque esto se puede convertir en algo séptico, o sea, se puede infectar. Una RPM lo que puede llegar a hacer es una sexis, ¿no? Se infecta y, claro, se convierte en una emergencia, ¿no? Y lo que es una ruptura uterina, una mujer multípara, con cesáreas anteriores, se puede romper ese útero. La misma fuerza de la contracción, ¿no? Ante un útero que ya sabemos que no cierra, si no ha pasado un año, esas cicatrices durante un año todavía no están bien, bien cerradas, ¿no? Y esa, esa, eh, ese tejido ya no tiene pues esa consistencia cuando no, tenía, no había una este, cicatriz de por medio. Es una paciente multípara en la que ya el tejido pues, está como, digamos, eh, muy blando y, y presenta contracciones continuas, ¿no? Y, este, y donde el acné es pues, altísimo, no va a soportar ese útero. O una mujer que ha sido cesareada anteriormente con dos cirugías anteriores pues ese útero no va a soportar también. Un embarazo múltiple que entra en trabajo de parto tampoco va a poder soportar ese útero. Entonces corre el riesgo de una rotura, ¿no? corre el riesgo de romperse ese útero. Y por lo tanto, pues se convierte, es una emergencia obstétrica definitivamente, porque no solo está en, está en juego la vida de ambos, o sea, tanto de la mujer como del bebé que lo tiene, ¿no? Por lo tanto, y hay un sangrado, es un sangrado, y un dolor terrible que presenta o experimenta esta mujer cuando hay una ruptura uterina entonces emergencia sí o sí claro que es una emergencia igual que las amenazas de parto prematuro igual que las hemorragias del primer trimestre han sido catalogadas así a nivel mundial a nivel latinoamericano ¿no? ¿cuáles son las emergencias obstétricas pues estas le estoy presentando en este cuadro hemorragias del primer trimestre ¿no? la rotura uterina y las amenazas de parto prematuro vamos a ir mirándolas una por una eh, para irnos recordando también cuando hemos sido estudiantes ¿no? eh, eh, cuáles son los signos cuáles son los síntomas cuáles son las causas que hacen pues que se conviertan eh, en hemorragias que se conviertan en roturas uterinas, que se conviertan en amenazas de parto prematuro. Aquí las tengo, ¿eh? Hemorragia del primer trimestre, esto es de siempre, esto es desde que uno empieza a estudiar obstetricia, escuchas hablar de las hemorragias del primer trimestre, ¿no? Eh, como que lo que son los abortos, abortos completos, incompletos, inevitables, frustros, y aquí en las hemorragias del primer trimestre, están también lo que son los embarazos ectópicos y la enfermedad trofoblástica. ¿no? Embarazo ectópico, pues bueno, hay sangrado de por medio, hay dolor de por medio, por lo tanto es una hemorragia. ¿no? Una mujer que pueda llegar a una urgencia presentando un dolor terrible, un dolor insoportable a nivel de una de las fosas ilíacas y el simple hecho de mirarla con un abdomen que no está todavía grande, ¿no? podemos estar, eh, eh, que la mujer se queja, y con el simple hecho de tocarla, estamos presumiendo que podría tratarse de un embarazo tópico, ¿no? O sea, es una, es una emergencia, por supuesto, porque se rompe la trompa uterina, ¿no? Hay, san, hay sangrado de por medio, hay muchísimo dolor de por medio, por lo tanto, pues esta paciente requiere una actuación inmediata, ¿no? Y la enfermedad trofoblástica, ¿por qué está catalogada? como una hemorragia del primer trimestre, ¿no? Eh, desde todos los, eh, a ver, desde todos mis años que tengo eh, como obstetra, que ya son más de 20 años, ¿no? He podido ver muy poco la enfermedad trofoblástica, una mola hidratiforme tratada en emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta enfermedad trofoblástica es nada más la que podemos conocerla como mola hidratiforme, ¿no? donde pues bueno los sangrados suelen ocurrir cuando hay un reglado de por medio y es sin dolor, o sea, no hay dolor de por medio. Entonces, se llegan a las eh, urgencias, ¿no? porque ahí van a llegar a las urgencias, presentando un sangrado, un sangrado, ¿no? Que cuando se le hace la historia, cuando se empieza a hacer eh, este, las preguntas del caso, ¿no? Empezamos nosotros a, a relacionar, ¿no? Que se podría tratar de una mola, ¿no? Entonces, eh, convertirse realmente en una emergencia, una enfermedad trofoblástica, bueno, pues eh, desde, les digo desde que toda mi, mi experiencia de todos mis años que tengo como ostetra es: no he visto este caso como una emergencia. Que lo haya visto en consultorio, sí, claro que sí, ¿no? Porque estas mujeres llegan diciendo: pues que la regla le viene y tan 15, 20 días que no paraliza el sangrado. ¿Mm? Ahí es donde, se, a través de una ecografía, es donde se detecta que hay una mola. ¿No? Aparte el sangrado que ella refiere, ¿no? como con, son eh, pedacitos de membrana, como que salen pedacitos de membrana, porque bueno, pues la mola hidratiforme toma la forma de un racimo de uva. Entonces caen como si fueran pues un, unas telitas, unas telitas, ¿no? Y eso es lo que la paciente cuando le hace la pregunta lo refiere. El abdomen crecido más de lo normal, ¿no? Presumiendo que hay un embarazo de por medio. Por la, el último reglado que, que suele presentar esta mujer, sacamos cuenta y suele decir pues que tenga unas ocho semanas, pero tiene un abdomen mucho más grande. ¿no? mucho más grande, ¿no? Y cuando le, le tocamos, ¿no? Pues es un abdomen que está muy flácido, ¿no? Entonces, podemos presumir que se trata de una enfermedad atrofoblástica o lo que nosotros podemos conocer como la mola hidratiforme, ¿no? Bien, entonces, eh, vamos a hablar de lo que es aborto, considerado una emergencia en obstetricia, ¿no? ¿Qué cosa es el aborto? qué es lo que, ¿Cómo la definen? Eh, hace muchísimos años atrás, cuando yo era estudiante en esa época, definían no sé, el aborto pues, eh, como la interrupción del embarazo antes de la 20 semana y que el producto esté pues pesando 500 gramos. Pues hace muchos años atrás, creo que son unos 10, 15 años, ya se habla pues la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas y con el producto que sea pues inferior o igual a 500 grados. ¿no? O sea, cualquier pérdida ¿no? que pueda tener una mujer que sea antes de las 22 semanas, estamos hablando pues de un aborto. ¿no? Pero que estos abortos se, se dividen, ¿no? que pueden ser completos porque hay un dolor tipo cólico y se desprende totalmente. ¿no? Hay la expulsión completa tanto del producto como de todas las membranas, y es lo que se llama el aborto completo. O sea, se logró expulsar todo el contenido que estaba dentro del útero. ¿no? Por lo tanto, la mujer queda pues simplemente presentando un leve sangrado, que es normal, ¿no? que después que haya una expulsión se queden sangrando ¿no? unos días. ¿no? Y bueno, pues eh, no haya riesgo de complicación alguna, porque hay una expulsión total. ¿no? Bien, y luego está el, el aborto incompleto, como lo dice la palabra. no Se expulsa parcialmente el producto de la gestación. O sea, las membranas se logran quedar ahí. ¿no? Se quedan los restos placentarios. Y esos restos placentarios son los que van a presentar la complicación del caso. ¿no? Una paciente que tiene un aborto incompleto va a tener sangrados sangrados y sangrados no y un útero que no se contrae porque hay restos dentro y ese útero no se va a contraer hasta que no se elimine o no se saque a la fuerza esos restos que tiene ahí por lo tanto es una emergencia porque es una mujer que va a presentar dolor es un útero que está este atónico ya, no se contrae, y la mujer va a sangrar, 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 y se puede convertir, pues, este, esta mujer que de repente está con una buena hemoglobina y durante tantos días sangrando y sangrando, no solamente eso, sino que también si ha sido manipulado, ¿no? si ha habido una manipulación de por medio, este, esto se puede convertir en una sexis. O sea, se complica la situación, pues, ¿no? Un aborto que de repente ha sido expulsado y que a veces muchísimas mujeres se confían, porque aquí estamos hablando ya eh, este, de esos abortos que han sido provocados en domicilio y que se confían porque expulsan el producto, más no las membranas. Y se confían, y, y bueno, es el sangrado, el sangrado, que lo consideran normal porque han tenido una pérdida. ¿no? Y bueno, han pasado 5, 6, 7 días en donde ya empieza a haber fiebre de por ¿no? mm. Paciente que llega. A una. A ver, si es una paciente que llega con fiebre, 38,5 grados centígrados, ¿no? una paciente que llega con una presión arterial de un 95, un 96, una paciente que llega pues adolorida ¿no? y que refiere a haber tenido una pérdida, ¿Y ¿qué estamos pensando? Si me lo está diciendo por todo lo que me refiere la paciente, Inmediatamente lo que yo estoy pensando es que es un aborto séptico. Ha habido manipulación de por medio, no ha expulsado todo el producto, sigue sangrando, sigue sangrando. Por lo tanto, ¿qué estamos pensando? no Por todo lo que hemos leído, porque todo lo que sabemos, pues inmediatamente se nos prende ahí la lucecita en la mente y estamos pensando que puede tratarse de un aborto séptico. ¿Eh? Entonces, los abortos incompletos, lo primero que tenemos que hacer cuando la paciente nos refiere que ha tenido una pérdida, pues ya sabe, ¿no? Constante vitales, inmediatamente, ¿no? El por qué viene usted a la urgencia, ¿no? Si es un hospital en el que tiene urgencia y tiene emergencias, ¿no? O vamos a suponer que sea un centro de salud. Bueno, eh, no no hay en estos casos una puesta de salud, menos hay urgencias ni emergencias, ¿no? Sino nosotros somos las que tenemos que hacer para la valoración, para saber si es una urgencia o es una emergencia. Ahora, también el centro de salud o la posta de salud, ¿no? No tiene pues eh, el material humano ni el material de otra índole como para poder actuar, ¿no? Aquí ya estamos hablando de la capacidad resolutiva, lo que nos dice el Ministerio de Salud, ¿no? Capacidad de resolución. Si no tenemos esa capacidad como para resolver la situación, lo que tenemos que hacer pues es la transferencia, ¿no es cierto? La transferencia del caso. Existen papeles que hay que llenar, existen documentos para hacer la transferencia del caso. ¿no? Entonces, de acuerdo al hospital donde estemos laborando, es donde tenemos que, que este, hacer pues la actuación de vida o la referencia de vida no podemos dejar un aborto incompleto ¿m? para mañana o para pasado porque no podemos o no estamos eh, lo suficientemente este, capacitadas como para este, poder dar este tipo de diagnósticos no con los signos y síntomas que la paciente nos dice y que nosotros podemos detectar tenemos que hacer la referencia si nos encontramos en una posta de salud, donde por pues, supuesto no vamos a poderlo resolver, ¿no? Bien, y luego estamos hablando de los abortos retenidos. Estos abortos, porque de hecho está retenido, hay restos dentro, ¿no? Intacto, pero pues, es algo que no se ha manipulado. Ahí está eh, todo, o sea, cuello uterino cerrado, o sea, no se ha manipulado para nada. Es un aborto que ha sucedido y bueno, está ahí. Sin, mientras nadie lo toque, se va a mantener ahí, sin presentar Ningún tipo de patología, sino que la paciente llega porque, bueno, pues ella sabía que estaba embarazada y no presenta ningún síntoma. Ha tenido los síntomas y de repente, pum, se desaparecieron. Y bueno, pues ella llega porque quiere saber qué ha pasado, ¿no? Entonces se encuentra ahí todo intacto, cuello uterino cerrado, por lo tanto no hay ningún tipo de problema ahí, ¿no? O sea, no hay complicación que se pueda presentar. Así es que no se ha manipulado, ¿sí? Y los abortos en curso, que ya pues su palabra lo dice, ¿no? Está en curso, se va a dar, sí o sí se va a dar, ¿no? Porque ya hay un cuello uterino abierto, hay sangrado y hay dolor. Y que esto está, lo han dividido en lo que es un aborto en curso inminente y lo que es un aborto en curso inevitable, ¿no? Inminente, ¿cómo sabemos que es inminente? Nosotros tenemos que hacer eh, la valoración. Ingresamos nuestros dedos y vemos cuello este, eh, cervical interno abierto, ¿no? Porque está, las membranas están íntegras, es un inminente, porque está este, el cuello todavía, eh, este, perdón, el cuello sí está este abierto, pero las membranas están íntegras, ¿no es cierto? Pero se convierte en inevitable cuando el cuello cervical está abierto y las membranas rotas. Y bueno, pues esto este tipo de dolor va creciendo, ¿no? Hay contracciones más continuas, la paciente se queja más, ¿no? Porque, bueno, ya se convirtió en inevitable. Cuando un cuello uterino se abre, de hecho que ya no se puede hacer nada, ¿no? Se convierte definitivamente en inevitable, o sea, ese producto va a caer sí o sí, porque el cuello uterino se abrió, y cuando un cuello uterino se abre, no hay quien lo cierre, no hay medicación, no hay indicación ninguna, ¿no? en la que se diga pues se va a cerrar nuevamente el cuello uterino, no, no ya no, ya ya se abrió, ¿no? es Un cuello uterino donde el útero quiere expulsar el contenido, es un útero que no que no lo acepta, no acepta lo que tiene dentro, ¿no? Intenta rechazarlo una y otra vez, una y otra vez. Por lo tanto, ese cuello uterino empieza a madurar, a madurar, a abrirse y no hay quien diga lo contrario, ¿no? Estos son los abortos en curso, que mujeres que, que van a referir que ya han tenido pérdidas anteriores, ¿no? Que bueno, por pues X motivo, ¿sí? han tenido las pérdidas anteriores, o mujeres que ni saben por qué perdieron el embarazo. Bueno, tuve, refieren, ¿no? Tuve un aborto anterior, no sé por qué, no sé la causa, ¿no? Este, bueno, lo perdí, me he vuelto a embarazar y tengo la misma sintomatología. ¿No? entonces nuevamente se va a convertir en un aborto inevitable ¿no? estos cuando se vuelven ya abortos inevitables definitivamente que tienen que, que ver una causa no tiene que haber un motivo tiene que ver qué es lo que lo está produciendo y esto pues va a patología no el producto que se pierde va a patología para ser analizado y saber qué es lo que lo está produciendo por qué se, se siempre por qué hay abortos inavi, inevitables por qué tiene que haber una causa, ¿no? Pero les repito, ¿no? Muchas veces de las pacientes llegan diciendo eso, ¿no? O sea, tuve una pérdida anterior que no sé el motivo y bueno, pues ahora nuevamente se está presentando lo mismo. Entonces, los abortos en definitiva, ya sean completos, incompletos, retenidos, inminentes, inevitables, que son realmente hemorragias que se presentan durante el primer trimestre, son una emergencia a usted. ¿No? Se hace un aborto, una mujer que llega con un aborto este, incompleto, de hecho que es una emergencia. ¿no? Una mujer que llega con un aborto en curso es una emergencia. Por eso que está catalogada dentro de todas las hemorragias del primer trimestre que son emergencias, son las emergencias, todo tipo de aborto, abortos que pueden... Volverse de repente a un aborto que ha sido catalogado como completo por la paciente, ¿no? Pero que la ha obligado a ir al hospital por X motivo. De repente presentó una cefalea, porque de repente presentó un dolor tipo cólico y, bueno, la obligó a ir al hospital y, ¿ves? Se convirtió en una emergencia, ¿no? Entonces, tenemos que tener eh, muy claro los signos y síntomas que presenta. Eh, cuando es un aborto, conocer los tipos de abortos que existen. Ya les repito, esto es desde cuando era, bueno, la que le habla, ¿no? Desde cuando era estudiante, escuchábamos y hablábamos muchísimo de lo que eran las hemorragias del primer trimestre. ¿Mm? Yeah. Y aquí está otra de las complicaciones que se puedan presentar y que están catalogadas como emergencias en obstetricias. Los embarazos ectópicos, ¿no? Vistos, sí, se presentan eh, no con tanta frecuencia, pero sí mucho más que una mola datiforme. ¿no? Los embarazos ectópicos, llamados así porque se implanta, ¿no? porque la implantación del, del huevo fecundado fuera de la cavidad uterina, o sea, no está en el fondo uterino. Un embarazo ectópico puede estar en cualquier sitio menos en el fondo uterino. Por eso se le llama así, ectópico, fuera de lugar, ¿no? Entonces, mayormente se suele dar, pues, eh, como lo ven en la diapositiva, ¿no? ¿Dónde se suelen presentar? ¿Dónde se da el embarazo, no? Para empezar, ¿dónde, da el, dónde se produce...? la unión del embrión con el espermatozoide, pues se produce en lo que es una, un pedacito de la trompa uterina llamado ampolla o ampula, ¿no? Lo que suelen, lo que se, estamos viendo aquí en este, en este dibujito, ¿no? Lo que le suelen llamar pues ampula o ampolla. ¿no? Se suele dar ahí el embarazo, ahí se, ahí se unen ¿no? y luego pues durante varios días y sufriendo una serie de divisiones. ¿No? Porque eso es lo que pasa eh, cuando se da el embarazo. Se produce una serie de divisiones para llegar al fondo uterino en el estado de blastocito, ¿no? Donde aquí el fondo uterino ya está preparado para recibir ese embarazo. ¿no? Pero, ¿qué pasa si se, ese embarazo tópico que se da en este sitio, en este caso en la ámpula, se queda ahí? ¿No? Y que se suele presentar, mira, ¿no? Y también el embarazo ismico, o sea, avanzó y se quedó ahí en un pedacito, en una parte de la trompa uterina. Un embarazo a nivel del intersticio, a nivel intersticial, ¿no? En una parte de la trompa uterina también. Se quedó allí, no siguió avanzando, ¿no? Los embarazos abdominales, los embarazos cervical, el embarazo ovárico, los embarazos fímbricos, se suelen presentar, claro, que no con... Eh, no son seguidos este tipo de, de patologías, ¿no? Pero sí se suelen dar. Son raros, pero se suelen dar, ¿no? Y que definitivamente se convierten en una emergencia. ¿Por qué? Porque es un embarazo que está en una zona que no es la adecuada. Una trompeterina no está como para que crezca, como para que sea. Es, Llegue a unos 32, 34 centímetros. Una trompa uterina que solo está dada para que se produzca el embarazo, más no que crezca el embarazo. Entonces, este embarazo, a medida que va creciendo, pues va a hacer que, la trom que esta trompa uterina, ¿no?, llegue a su máximo grosor y ya no dé más y se rompa. Entonces, se convierte en una emergencia, definitivamente. La mujer llega presentando, pues, grandes dolores, porque son fuertísimos los dolores, hacia una de las fosas ilíacas. Y esos dolores pues hace que ellas acudan al servicio de emergencia, ¿no? Y por lo tanto el riesgo es que se rompa la tromputería. ¿Y en quiénes se presenta esto mayormente? En mujeres que ya han tenido un embarazo ectópico anterior definitivamente. Hay una cicatriz de por medio. Esa cicatriz va a impedir que avance el embarazo y llegue al fondo uterino, ¿no? Mujeres que tienen trompas obstruidas y que se han sometido pues a, a un tipo de este, de limpieza a nivel de trompa uterina donde ha habido manipulación de por medio, también hay, se presentan los embarazos ectópicos, ¿no? Porque hay cicatrices de por medio y no deja que avance. Mayormente se presentan así, ¿no? Todos estos tipos de, de patologías, porque son patologías, o sea... El embarazo no puede crecer si no es en el fondo uterino, si no es en lo que es la cavidad uterina, porque es ella la única, el útero es el único que tiene pues, la capacidad de agrandarse, esa capacidad elástica que tiene, que puede llegar a extenderse a 32, 34, 35 centímetros de longitud, lo que no tiene la trompa uterina. ¿No? Entonces, es, lo, es aquí, en el útero, donde el embarazo sí o sí tiene que crecer. No hay ninguna otra parte donde el embarazo pueda crecer. Que se puedan dar, sí, por supuesto. Que se puedan juntar, ¿no? Se produce, cae el óvulo, lo atrapa el espermatozoide. Ya hay un embarazo de por medio. Ya se fecundó, ya está embarazada la mujer, pero no se logra implantar. O sea, no llega a donde realmente va a crecer durante las 40 semanas. Por lo tanto, pues es un riesgo muy grande, ¿no? porque eso se logra romper y la paciente tiene dolores fuertes y la paciente, cuando hay una ruptura de, de, de uterina ya hay un sangrado que a veces se puede visualizar como a veces no se puede visualizar. Y la paciente puede entrar en un shock hipovolémico. ¿eh? Se complica la situación. ¿Ya? Entonces, estos embarazos ectópicos, mayormente pues podemos este, nosotros diagnosticarlos a través del tacto, a través de lo que nos refiere la paciente, ¿no? El dolor intenso a nivel de una de las fosas ilíacas. Y si nosotros nos atrevemos a hacer el tacto vaginal, vamos a tocar pues una zona muy dolorosa y muy blanda, muy blanda, ¿no? Lo que nos permite a nosotros catalogarla como un embarazo ectópico. ¿Y cómo lo comprobamos? A través de una ecografía. ¿Mm? Si no llega a nosotros a través de lo que es eh, centro de salud o postas de salud, en la que podemos contar con un ecógrafo, ¿no? Inmediatamente pasa a una ecografía y pues es diagnosticada. La paciente es inmediatamente transferida porque no tenemos la capacidad resolutiva, o sea, no podemos resolver eso, ¿no? Entonces tenemos que mandarla a un hospital de mayor nivel, ¿no? Entonces, estos son los embarazos ectópicos, ¿no? Como dice acá, el concepto ocurre en un sitio fuera del endometrio, ¿cierto? En cierto? fuera del endometrio, fuera de la cavidad uterina, que puede ser en las trompas, que puede ser en el cuerno uterino, en el cuello, puede ser o en el ovario, ¿no? En la misma cavidad abdominal o pélvica, son llamados pues los embarazos ectópicos, que no pueden llegar a lo que es el final o a término de un embarazo, no llegan a término, ¿no? En definitiva estos embarazos no llegan a término por cualquier, eh, a medida que va a ir creciendo, pues la, va a presentar sintomatología pues que obliga a la paciente a ir a un centro de salud ir a una posta, a algún hospital algo, donde pues bueno, va a ser valorada y le van a, va a salir con el diagnóstico de tener un embarazo tópico ¿no? De acuerdo a la zona donde se ha implantado pues los embarazos tom, este, ectópicos toman su nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, eh, embarazo abdominal, mira dónde se implantó, ¿m? A nivel de lo que es la cavidad abdominal, por eso le llaman abdominal. Muy raro, ¿no? El 1%, es muy rarísimo, pero se da, ¿no? Luego tenemos también muy raro a nivel del cuello uterino, ¿no? A nivel cervical, muy raro, pero se ha dado, pues un 1%, ¿no? Los embarazos ováricos, bueno, ya es un poquito más, son un 3%. Los embarazos a nivel de las fimbrías de, la, de, la, de, la, de la trompa uterina, también con un 11%. Pero mira dónde se logró implantar, dónde se logró eh, dar el embarazo, o sea, dónde se produjo esta fecundación. Y se quedó ahí. No no pudo avanzar más. ¿eh? Y bueno, los embarazos ismicos, mayormente, ¿qué es lo que vemos? Embarazos ampulares, ¿no? Un 70%. Se dio aquí la fecundación y se quedó ahí mismo. ¿Mm? Bueno, luego pues está el embarazo ísmico. ¿Mm? Mira, avanzó un poquito y se quedó. Pues no pudo avanzar más. Encontró algo a nivel de la trompa uterina que no, no hizo que avanzara hacia el fondo uterino. ¿Mm? Bueno, pues eso ha ido creciendo, ha ido creciendo. De hecho, que a través de también de un... Cuando sacamos un este eh, un HCG de ¿no? las mujeres hoy en día, como en esta situación, se hacen un análisis de orina o un análisis de sangre en cualquier en cualquier lugar que encuentre por ahí, porque hoy en día ya sabemos, ¿no? En, está en, en hasta en la farmacia, en las farmacias te venden para sacar lo que son los tests ¿no? en cualquier laboratorio que encuentres por el camino hacen un HCG y por lo tanto pues bueno sale positivo definitivamente que sale positivo o sea hay un HCG elevado ¿no? pasada las eh, cinco semanas ya está mucho más elevado ¿no? entonces está, sale positivo es un embarazo pues simplemente le están con, le están dando eh, este, que es un, que hay un embarazo de por medio no le están diciendo dónde está el embarazo ni nada, simplemente está diciendo que hay un embarazo de por medio, o sea, está positivo, ¿no? sale el análisis positivo, pero la, la paciente no sabe dónde está realmente, eh, dónde se ha producido este, la fecundación y dónde está implantado en ese momento eh, este, lo que sea, ya sea un cigoto, ya sea un embrión, ¿no? Entonces. Muchas veces se quedan confiadas porque salió un diagnóstico positivo, o sea, hay un diagnóstico positivo. Y entonces se han, se han ido dejando, pues hay un embarazo de por medio, un embarazo de por medio, hasta que llegan a las 10, 12 semanas en el que se presenta el dolor. Muy pocas pacientes presentan sangrado, ya ¿no? muy pocas pacientes, porque a veces hay un sangradito. En el que a ella les obliga a ir, pues estoy embarazada y me han dicho que no puedo sangrar, pues entonces les obliga a ir a hacer una consulta. Pero muy pocos los embarazos ectópicos, que al menos que se rompa la trompa, ¿no? Pero ya eso es un dolor insoportable. ella ya tienen que haber presentado dolor, dolor, dolor. Entonces, eh, cuando llegan a la consulta, es porque hay dolor de por medio, pero no porque te refieran de que ha habido sangrado ante, anteriormente, ¿no? Entonces. La, ¿Por qué van? Por el dolor que presentan. Es un dolor que lo tienen ahí y que cada vez es mucho más fuerte, más fuerte y más fuerte. ¿no? Bien, pues esos son los embarazos ectópicos. ¿no? ¿Cómo se diagnostican? Pues a través de una ecografía. En la ecografía sale dónde está realmente implantado este embarazo. ¿no? Eh, el, el grosor de la, de la trompa uterina ¿no? también sale en la ecografía. Entonces, solamente lo podemos diagnosticar. Nosotros podemos dar un diagnóstico presuntivo por la sintomatología que presenta la salud, ¿no? Por, por, perdón, por la sintomatología que presenta la paciente y por el examen que podemos hacer, ¿cierto? Cuando no hay sangrado de por medio, nosotros podemos hacer el, este, el examen vaginal, ¿no? El examen pélvico lo podemos hacer porque no hay sangrado de por medio y porque no hay un embarazo grande porque estos embarazos ectópicos se van a dar pues a las ocho semanas a las diez semanas a las doce semanas no no va a llegar más simplemente va a llegar a ese a ese a ese tiempo no entonces, si llega más de septiembre, ya estamos hablando de pues, una placenta previa, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de las hemorragias del primer trimestre. Por lo tanto, esas son. Entonces, estamos pensando, si es antes de las 12 semanas y la paciente tiene ese dolor ahí en la de la fosa celíaca, o, o de repente nos ha dicho que tiene pues, un dolorcito, un sangra, o perdón, un sangradito, ¿no? Entonces, este, podemos decir de, pues, que, que se trata de un embarazo ectópico. ya pasada. Las 12, 14 y 16 podemos empezar a hablar de otro tipo de sangrado, ¿no es cierto? Bien. Entonces, este, perdón un ratito. Ángel, Percy. Ah, Percy. Entonces, eh, vamos a seguir un momentito. Percy, si vuelve a llamar, le contesta, dile que no puedo contestar. Eh, entonces, decimos que los síntomas que ya les he comentado del, del embarazo ectópico varían. ¿no? Pueden variar, por supuesto Y a menudo faltan hasta la rotura uterina ¿Ves? Puede, o sea, los embarazos ectópicos no siempre presentan La misma sintomatología Lo único que podemos decir es que el dolor Que presenta la paciente, el simple hecho de tocarle ¿No? Es un dolor fuertísimo que tiene sangrado vaginal que puede darse o no puede darse ¿No? Al menos de que ya haya una rotura de por medio ¿no? Y el diagnóstico a través de la su unidad beta-cuantitativa A través de la ecografía ¿No? Y a veces, pues, a través de una laparoscopía. Eh, si ya hay una rotura de trompa uterina, de hecho, que va a ser, pues, a, va a haber una operación de por medio, ¿no? Y aquí está lo que es eh, rotura uterina, y entramos a lo que es rotura uterina, ¿no? Eh, bueno, pues, ya esta es una complicación mucho mayor, ¿no? que es una complicación inesperada, definitiva. Nadie espera una rotura uterina, ¿no? Nadie estamos pensando que cuando la paciente se queja que puede ser una rotura uterina, ¿no? que se vuelve devastadora definitivamente, que sí. Es una emergencia obstétrica asociada a alta mortalidad materna y alta mortalidad perinatal. Está en riesgo ambos aquí, la madre y el niño. ¿no? Por eso que dice asociada a alta morbi-mortalidad materna. ¿no? Puede ocurrir durante la última etapa del embarazo o el trabajo de parto activo. En cualquier momento puede ocurrir esta rotura uterina. Quiénes se pueden presentar embarazos múltiples, ¿no? mujeres que han sido cesareadas anteriores y que pues bueno han tenido el embarazo muy seguido en pacientes en la que se han sometido a una este, inseminación in vitro, pacientes que han tenido pues abortos anteriores corren el riesgo de hacer una rotura uterina en, en, en el usar los eh, uterotónicos, el usar la oxitocina, por ejemplo, ¿no? Y en el que no, para usar la oxitocina nosotros tenemos que evaluar a la paciente y no dejar a la paciente, ¿no? Porque puede complicar esto con una rotura uterina, entonces Está realmente eh, indicada la oxitocina para hacer una inducción de trabajo de parto siempre y cuando nosotros nos mantengamos cerca de la paciente. No podemos mantenernos alejadas de la paciente cuando hacemos una inducción, porque el gran riesgo es esto, una rotura uterina. Así tenga un embrión, así tenga un feto, perdón, nada más. ¿no? Tiene un solo feto. Pero si nosotros no sabemos inducir o exageramos en el uso de, los, de la oxitocina, pues el, el, las contracciones vienen continuas, seguidas, seguidas, seguidas. Es un útero que no se relaja ¿eh? y el riesgo es este, el de rotura uterina. ¿eh? Entonces, para hacer este tipo de, de realmente de, de inducciones y toda esta cosa, nosotros tenemos pues que mantenernos muy pero muy cerca de la paciente. Entonces, es una emergencia obstétrica, claro, porque lo está diciendo, complicación inesperada, ¿ves? O sea, es algo que no se espera es un trabajo de parto que de repente ha ido en lo más ok, todo ok, y que de repente empiezan unas contracciones muy seguidas, muy fuertes, en donde que la paciente no la puede ni siquiera respirar. Y ahí, por eso dice devastadora, lo dice, ¿no? Y bueno, pues las, las actuaciones aquí sí tienen que ser muy rápidas, porque en un minuto se muere el bebé. En un minuto, porque se rompió, pues se rompe el útero. Al romperse el útero se llena de sangre, ¿no? Y el feto no va a poder respirar ello. El feto se va a tragar todo ello. El feto se va a asfixiar con la sangre que está ahí. Pero en un minuto, a ver, si nosotros analizamos la situación, tenemos que ser realistas aquí, ¿no? En un minuto, la presión entra en una cesárea. Porque hay que ver el lugar, ¿no? Hay que ver, este, um, a ver, ¿dónde está? De repente es un centro materno en el que las salas de operaciones en ese momento están ocupadas, ¿no? Eh, el anestesiólogo tiene que valorar a la paciente, ¿no? Entonces no se da en un minuto el, lo que es la, este, la operación. No se da en un minuto. Van a pasar 15, van a pasar 20 minutos, Perfecto, el feto no espera ese tiempo, pues. El útero ya se rompió, está lleno de sangre, y solamente tienen uno o tres minutos para poder sacar a ese, a, ese, a ese feto. Pero no da tiempo, pues, para mientras llega la, este, el médico que va a entrar a la cesárea, el anestesiólogo que tiene que hacer la valoración del caso, el material, que, o sea, una serie de cosas que hace que realmente pues no, no se dé esa, este, esa de cirugía o esa cesárea en uno en dos en tres minutos no entonces por eso ocurre esto no por eso ocurre mayormente las muertes la muerte del feto porque no es el feto no puede esperar tanto ¿no? entonces desgraciadamente esto es así no o sea, no es que se presente el caso no porque es una mujer que que está en un trabajo de parto porque es una complicación inesperada, lo está diciendo el concepto, ¿no? Y que de repente, en un momento u otro, empieza pues, a hacer las contracciones seguidas. Y que nosotros no, estemos, no estamos pues, diciendo, o sea, nosotros no somos magos, ni, ni los médicos ni nadie son magos como para decir, en esta paciente se va, va a provocar una complicación. No, pues no. Eso es algo que surge ahí en un minuto, en dos minutos, y que le tenemos que dar solución también en uno y dos minutos, pero desgraciadamente no se puede hacer eso. ¿Mm? No se puede hacer una cesárea en un minuto, no se puede hacer una cesárea en dos, en cinco minutos. Van a pasar 20 minutos, 30 minutos para que esa paciente vaya a sala de operaciones. Esa es la realidad, ¿no? Pero que el feto no soporta, no, no espera ese tiempo, ¿no? Entonces, rotura terina, ¿se logra salvar a ambos, ¿no? ¿Se logra salvar a ambos realmente? Pues bueno, pues es algo que no mm, sé de repente eh, pues hemos tenido suerte qué sé yo no pero mayormente el feto está muerto cuando entra la cesárea mayormente se encuentra feto muerto ¿no? y bueno pues la mujer con un sangrado terrible bueno sé y que pueden entrar también en un shock hipovolémico por la pérdida sanguínea que tiene ¿no? entonces devastadora como la palabra lo dice así no y bueno pues pone en riesgo a la vida de la madre ¿Mm? ¿Y esto dónde, en qué momento? Yo lo he hecho en trabajo de parto, definitivamente. Esto suele ocurrir en trabajo de parto. Ahí es donde, porque las contracciones son tan fuertes y tan seguidas en que el útero no soporta, el útero no resiste tanto. ¿no? Entonces, es una emergencia. ¿no? Esto sí, catalogada así, como una emergencia. Pero que ha entrado por una urgencia, ¿no? Entonces, por eso les digo, una urgencia se convierte definitivamente en una emergencia, porque esta mujer ha entrado con un trabajo de parto, ¿m? donde ha sido valorada y todo por la, por la colega que la recibió en el triaje, ¿m? y entra por urgencia, pues un trabajo de parto de lo más normal, pero se convirtió en la emergencia, ¿no? hizo una rotura uterina, y no solamente eso, sino que entró en una sala de operaciones, y no solamente eso. Sino que se murió el feto y, y está en riesgo también su vida. ¿eh? Entonces, emergencias, ¿no? Definitivamente, rotura uterina es una emergencia, pero que entró como una urgencia, ¿sí? Y bueno, pues aquí lo que le estaba mencionando, alguna de las causas de, de rotura uterina, que le dije, pues los embarazos múltiples, las inseminaciones, también está, pues, el, el polidragnios, ¿no? Eh, la versión fetal externa o interna. Bueno, las versiones eh, fetales eh, realmente estaban contraindicadas, ¿ya? Aunque he, he visto un video en, en donde ha sido, en España creo, si no me equivoco, eh, donde estaban haciendo pues la versión externa, ¿no? Eh, dos médicos y a través, siguiéndolo a través de una ecografía. ¿no? Eh, es muy delicado. ¿no? Porque el feto ha tomado una postura dentro del útero. ¿no? Entonces, para poderlo movilizar, lo tenemos que coger a él. No, no, no coger ninguno, sino a él, partes de, del feto. ¿no? Si cogemos aparte cogemos parte del feto, pues podemos provocar contracciones uterinas, porque lo estamos cogiendo, lo estamos. Tomando tanto de la cabecita como del pie. Y eso es lo que se, decía, lo que se podía ver en el video, ¿no? Mientras una de la, de, uno de los médicos le cogía una parte, en este caso este, la cabecita, el otro intentaba darle, quitarlo, cogiéndolo con, con, del dorso, ¿no? Y bueno, se miraba, por supuesto que la mujer estaba monitoreada, ¿no? Eh, y se podía ver a través de la, este, del ecógrafo, ¿no? La, postura, la posición que había tomado el feto, y ellos lo que querían era girarlo, que tomara otra postura, ¿no? y bueno, pues, no se logró dar, porque es un poquito difícil, realmente. el feto toma esa posición y no hay quien diga, yo sáquenme de aquí, muevanme de aquí, pero sin embargo, existen eh, en provincias, ¿no?, en donde suelen dar, pues, hacer ciertas mani maniobras para que porque el feto cambie de, de posición, y es donde ahí se complica la situación, ¿no? La mujer entra en un trabajo de parto y, bueno, pues el feto a veces está muerto. ¿Mm? Entonces, el feto se queda en su lugar que él quiere quedarse. ¿Cómo toma esa, esa, esa posición? Porque lo encontró bien, porque encontró un poquito más grande y porque le gusta estar ahí. Y porque, hay, porque ahí ya nadie dice, de aquí me lo mueve. Nadie lo mueve, es que ya nadie lo mueve. Él toma esa postura y de ahí se queda. ¿No? si nosotros recordamos lo que es la anatomía del utero o la, las medidas pélvicas ¿no? siempre hay un diámetro un poquito más grande que el otro el izquierdo un poquito más grande que el derecho por lo tanto el feto se acomoda en lo que está más grande y no hay quien diga no hay quien diga lo contrario no hay quien lo saque de allí porque allí está cómodo, cómodo porque encontró el lugar suficiente para quedarse allí entonces, con las versiones externas e internas no lo van a lograr mover. Y lo que van a hacer es que entre en sufrimiento fetal. Pues, cuando se ha hecho estas versiones, ¿no? La, la mujer ha estado pues monitoreada, ha estado monitoreada definitivamente, porque ha sido en una clínica, si no me equivoco, ¿no? Y este, con dos médicos especialistas para lograr, este, girarlo al feto y que tomara otra postura. Entonces, el riesgo es muy grande solamente para él, sino también para la madre, ¿no? pero que les, les repito, en algunas provincias se hacen tipos de maniobra, y que bueno, pues logran a veces, muchas veces, eh, la muerte del feto y la muerte de la madre, ¿no? las perforaciones iatrogénicas, eso, eso no puede existir hoy en día, ¿no? el uso excesivo de los uterotónicos, como le mencionaba, en este caso de la oxitocina. Cuando inducimos un trabajo de parto, ¿no? Nosotros para inducir un trabajo de parto manejamos el bicho, ¿no? Es un puntaje que le damos a la paciente, la valoramos a la paciente, ¿no? Para poder hacer realmente este, la, la inducción. La falta de reconocimiento de la distocia de trabajo de parto con las contracciones uterinas excesivas contra un anillo de restricción uterina inferior. Este es otro, ¿no? Las distocias de trabajo de parto. Reconocer el anillo de Banks, ese, ese anillo, ¿no? Que se puede ver claramente cuando se hace este tipo de, de, de patología, este tipo de distucias. ¿no? Un útero súper, súper, súper contraído, duro, y se puede ver claramente esos anillos. Entonces, eso, eso ya nos está indicando que ese útero se puede romper en cualquier momento. ¿Eh? Y esa es una de las causas, por supuesto que es una de las causas. Esos, este, esas contracciones continuas, seguidas, este, o a veces la misma mujer por su desesperación de expulsar y que salga el bebé porque las contracciones y los dolores tan grandes, ¿no? Que ellas lo que hacen a veces, eh, pujar, pujar, pujar y hacer, eh, que muchas veces desgarro por acá y desgarro para allá de, de cuello uterino, ¿no? Porque si es algo que no... Que no que no se puede controlar en ese momento. He tenido la oportunidad de verlo. Es algo que, que, por más que le hables a la mujer, no lo puede controlar, no lo puede contener. Y empieza a pujar, a pujar, a pujar y a pujar. Y al final, cuello uterino, pues, partido por todos los lados. No solamente cuello uterino, también todo lo que es su zona, la zona de la vagina, la zona de la vulva, ¿no? Está rasgado por allá, por acá, ¿no? Porque ha pujado incontrolablemente, por más que le haya querido controlar ello, ¿no? su desesperación de que salga, que salga el feto es tan grande que no, se, que no puede controlar cuando este, las contracciones, cuando le decimos, cuando te venga un pujo, recién vas a pujar, no, 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 no se puede controlar ello. Me ha pasado con, 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 una, con varias de las señoras, en este caso, cuando era interna, cuando estaba trabajando y, y últimamente lo vi en, en España en el año 2016, donde se estaba dando pues un trabajo de parto, llegó, me acuerdo, este, una señora. ¿no? se estaba dando todo el trabajo de parto y de repente empezó a pujar, y empezó a pujar, y por más que le decían, oh, señora cálmese, no puje, señora cálmese, bueno, allá en, en Madrid entras a, a unas este, salas llamadas pues de trabajo de parto, y luego pasas a lo que es el exclusivo, unas salas muy grandotas, muy grandotas, cuando se complica, si no puedes darlo en la misma habitación, ¿no?, puedes... Entras ahí con tus contracciones y ahí mismo nace tu bebé, y ahí en la misma cama, en el, en el mismo cuarto y todo. ¿sí? Ahí se atiende el parto y todo. Entonces, cuando esta mujer empezó a, a, este, a pujar desesperadamente y que estábamos ahí, este, dos más de las matronas, bueno, ya se llamaban matronas, este, diciendo no puje, cálmate, que no, que no hay nada, la mujer seguía pujando, seguía pujando, seguía pujando, y de repente empezó a haber un sangrado que nos asustamos, ¿no? Entonces, pasarla lo que es el expulsivo. ¿no? Ahí sí, ya pasarla el expulsivo. Entonces, vino el ginecólogo, vino el otro ginecólogo, vino el anestesiólogo. Bueno, ahí sí que inmediatamente corrieron todos los especialistas por el sangrado que había, transfusión por aquí, transfusión por allá, ocitocina por aquí. Bueno, pues fue un correteo terrible. Este, inmediatamente, pues, hicieron toda la exploración y había, pues, ruptura de, 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 este, de útero. Se rompió el útero, ¿no? Y veía el sangrado que salía, el sangrado excesivo. Y de repente la mujer fue un desmayada. ¿Ves? Se complicó. En un minuto se complicó. ¿no? Lo que todo iba bien. Porque esta mujer entró con 6 centímetros de dilatación. Pues fue, por eso decían, no, pues todo ok, ahorita nace, ¿no? Iba muy bien. De repente empezó a pujar con una fuerza. Y mira lo que hizo. Se complicó todo, todo, ¿no? Ahora, a anestesiarla ahí, o sea, es un salón súper, súper grande con todo el material ahí a la disposición, ¿no? Este, se podía ver, o sea, podían ver claramente todo lo que hacían, ¿no? Todo lo que hacían los, eh, los ginecólogos, cómo el útero se logra ver claramente, cómo se había... Roto, ¿no? Ese órgano. Entonces, es algo que lo viví ahí y acá en Perú viví ruptura de cuello uterino. No, cómo con las valvas se logra sacar el cuello uterino, saber y ver cómo está partido, rajado en dos, y luego las suturas que se le da. Entonces, ese cuello uterino, por supuesto, que ya pues va a quedar una cicatriz, ¿no? Entonces, esa paciente que va, si tiene otro embarazo, pues le va a ser muy difícil dilatar, ¿no? ¿Por qué? Porque queda la cicatriz ahí, ¿no? Entonces, ya sabes, no se cose una capa, se cosen varias capas, ¿no? Entonces, son cicatrices muy cortas, por decirlo así, muy anchas, ¿no? muy gruesas, ¿no? Entonces, el cuello tenido se va a querer abrir, pero esa, esa cicatriz no la va a dejar que se que dilate bien. Igual que la troputerina se rompe, ¿no? La queda la cicatriz ahí y va a impedir que avance el embarazo, y por lo tanto se dan los ectópicos, ¿no? Igualito es cuello uterino. Cuello uterino se rasga, ¿no? O se rompe, y hay que suturarlo, y va a quedar una cicatriz, igual el cuerpo uterino. Si se parte por el cuerpo uterino, también, pues al suturarlo, tiene que quedar una cicatriz, ¿no? Entonces, este, eso, pues, impide que, este, que se dé, pues, un parto vaginal, ¿no? En este caso, de estas pacientes que han hecho este tipo de rotura uterina. El sangrado es excesivo, definitivamente, ¿no? Por eso, toda paciente que ingresa a trabajar de parte tiene que estar con una buena vía. ¿no? Bien, eh, esto es un caso de rotura uterina. Aquí ya están los signos y síntomas. de rotura. Mire, cuando pasan este tipo de cosas, a ver. Eh, que la paciente pues empezó a pujar, empezó a pujar. Eh, y esto que allá en España están con el monitor, si no tienen el monitor este, externo, tienen el monitor interno, cuando se llega a 6 centímetros, se le pone este, por vía vaginal, ¿no? Y se detecta, se puede escuchar y clarísimo los latidos del feto porque se le pone el chupón en la cabecita del bebé, ¿no? Entonces, este, se se podía ver. En este caso, como era, pues, una paciente que entró con 6 centímetros y, y las contracciones iban bien, todo bien, no se pensó en eso y se no, para que solo el monitor externo, ¿no? Entonces, los latidos cardíacos estaban bien y fue tan rápido esto, o sea, esto fue tan rápido, ¿no? Que no logramos este, darnos cuenta de la bradicardia, porque más estábamos enfocadas en decirle a la mujer de que no pujara, o sea, por eso, estas cosas son así de rápidas, como dice el concepto, ¿no? Inesperadas, son inesperadas realmente. Y son así tan rápidas que a veces se te pasan muchísimas cosas, ¿no? Como el de darnos cuenta, por ejemplo, que el niño o el feto entraba en una bradicardia fetal. Desaceleraciones variables, bueno, pues la mujer está puji, 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 no damos cuenta de las desaceleraciones, ¿no? En la evidencia de una hipovolemia, el, do el dolor abdominal grave o constante, ¿No? Eh, eh, la mujer no, lo que quería era expulsar el feto. Eso es lo que quería. Entonces, con la fuerza que pujaba, yo me, yo imagino, ¿no? Que sus síntomas se pueden haber confundidos. O sea, ese ese dolor tan grande que se rompe el útero, ¿no? eh, Con el de una contracción. Porque está tan desesperada por expulsar al feto que me imagino, yo creo, ¿no? Eh, que se, confundir, se confunden estos tipos de dolores. ¿no? Dice, si el feto ha salido del útero y se encuentra en la cavidad peritoneal, la hemorragia aumenta rápidamente. Por supuesto que sí. ¿no? El diagnóstico de la turretonina se confirma mediante la peritomía, ¿no? no solamente a través de la peritomía, sino que, que vemos el sangrado que hay de por medio. ¿no? Entonces, este, luego que ha salido el fétito y sigue el sangrado, el sangrado y, y el útero que, que ya... No lo sientes, eh, ya tú lo tocas, no está como, digamos, eh, a ver, ¿cómo le explico? Como que está partido, ¿no? Ya lo sientes como una parte por allá y otra parte por acá. Está partido, pues. ¿no? Dice, el tratamiento de la rotura uterina es la laparotomía inmediata con cesárea y si es necesario la histerectomía. Bueno, en esta mujer que vimos, lo que fue, pues, eh, sutura, se suturó el, el útero, ¿ya?, bueno, el feto, nació, el feto nació, de hecho que nació con muchas este, eh, problemitas, pero bueno, estaba vivo, ¿no? Y bueno, pues pude ver, allá en, le digo, en España pude ver la sutura, o sea, la mujer estaba, ya el anestesiólogo al costado, por supuesto, porque tuvo que bloquearla totalmente porque el dolor era terrible. O sea, pasó todo esto y empezó a chillar y a gritar de dolor y más de, y se desmayó por, por el sangrado que presentaba, ¿no? Entonces... Cuando han hecho toda esta exploración, pues se llega a la conclusión de que era un útero este, roto y lo han podido sacar con las valvas, esas valvas enormes, ¿no? Poderlo ver prácticamente todo el útero afuera, ¿no? Y ver cómo lo suturaban y todas esas cosas, ¿no? Es como que estuvieras viendo un parto. Igualito, como que si estuvieras viendo un parto. Igualito, 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 ¿no? Es allá. Acá no es, acá hubiera pasado a lo que sale la operación y no podíamos haberlo visto, ¿no? Bueno, pues yo tuve la oportunidad de ver eso, ¿no? Y aquí la enfermedad del trofoblasto, que es otra de las emergencias y que se suele presentar muy poco, ¿no? Solamente el 1% o uno entre 100.000 nacimientos que pueden haber. A nivel de lo que es este, América Latina, a nivel de lo que es este, países europeos, de repente uno al 2%. Ya saben que en los países europeos las mujeres no tienen muchos hijos, ¿no? Y a pesar de eso no se suele ver este tipo de enfermedad atrofoblástica. Ya saben que la enfermedad atrofoblástica se presenta mayormente en mujeres que han tenido, pues, eh, multíparas, ¿no? en las que tienen más de dos hijos. No se presenta, es muy raro ver una enfermedad trofoblástica en una mujer nulípara, ¿no? en una mujer que nunca ha parido, es muy rara verla. Entonces, es un tumor originado desde el trofoblasto, o sea, desde el momento que se ha querido formar la placenta, ¿no? que rodea al blastocito y se desarrolla en el, en el corium y el ánus. Esta enfermedad puede aparecer durante o después de un embarazo intrauterino o ectópico. Si en general la enfermedad ocurre durante un embarazo, se produce un aborto espontáneo, eclancia o muerte fetal. El feto rara vez sobrevive. ¿m? Rara vez sobrevive ante una enfermedad trofoblástica. Pues es es algo, un tejido que crece, 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 ¿no? Eh, este, y crece tan rápido que hace que el abdomen también pues, crezca rapidísimo. ¿m? Entonces, es imposible que, que esté eh, un embrión. Es más, no hay embrión de por medio. ¿No? no hay embrión de por medio. Pues, el efecto rara vez sobrevive desde que se produce el embarazo, ¿no? porque hay un embarazo de por medio, este, pero que no, no va a dejar, porque inmediatamente sale este tejido y no va a dejar que se convierta en un embrión, se queda solamente en un saco gestacional y se llena de tejido trofoblástico y es lo que se convierte pues en esta en una enfermedad trofoblástica. ¿no? Eh, las complicaciones, como las siguientes, dicen, pueden ocurrir durante el embarazo temprano. ¿Qué puede ocurrir? Que haya infecciones uterinas, ¿no? que haya una sexis, que haya un shock hemorrágico y que se dé una preclancia la, la enfermedad trofoblástica, ¿no? eh, cuando la paciente llega con un abdomen súper abultado y que ella, que ella te refiere y te diga, pues, este, rapidísimo, en una semana veo que mi abdomen ha crecido muchísimo. ¿no? no siento ningún tipo de movimiento, pero sí tiene toda la sintomatología de un embarazo. Por ejemplo, tiene las náuseas, ¿no? eh, tiene los vómitos, se ha sacado un HCG, está positivo, o sea, todo, un, todos los síntomas de un embarazo. Pero que esto, ¿no? las complicaciones, te suele referir. Pero he estado constantemente con infecciones urinarias. Con este eh, fastidiada, con malestar, y a veces viene un sangradito como que si botara unos tejiditos. ¿Mm? Entonces, podemos pensar, pero cuando vas a tomarle las constantes vitales, a veces te, 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 te encuentras con la sorpresa de que esta mujer está con una presión arterial elevada. ¿Mm? Por eso dice que se puede presentar como preclancia: o sea, tener. Los síntomas de una preclancia, ¿no? Que suele ser, pues, un PA sobre un 14-9, ¿no? Que puede haber proteinuria, eh, que puede haber, este, ¿qué más hay en una preclancia? Bueno, esos son los dos signos que últimamente se trabajan, ¿no? Una hipertensión por encima de 14-9 y proteinuria se, proteínas en orina. ¿no? Lo de edema ya se quitó, o sea, ya no se cataloga Precansen este, si hay edema. ¿no? Bueno, pues la paciente presenta este tipo de, de, de patologías y está, ¿no? estamos pensando en un embarazo normal. ¿no? A medida que le mandan a hacer el, la ecografía, porque es a través de la ecografía donde se detecta, o sea, no hay otro sitio, no hay otra forma de detectarla, es, es a través de la ecografía. Entonces, donde se logra ver pues que no hay un feto de por medio y que donde solamente hay tejido trofoblástico. Y aquí está, mira cómo se divide, ¿no? Enfermedad trofoblástica gestacional, en mole hidratiforme y en tumor trofoblástico gestacional. ¿no? Este tumor que se puede convertir en un coriocarcinoma. Y la mole hidratiforme que puede ser completa y que puede ser incompleta también. Mira, mira, Aquí en este caso estamos acostumbrados, no, no de hablar de enfermedad trofoblástica, sino estamos acostumbrados a la, de escuchar tengo una mola, tengo un embarazo molar, ¿no? Miren el dibujo, ¿cómo es que se presenta realmente? Pues como un racimo de uva, ¿no? Pues así, estas cositas así va este, botando la mujer cuando tiene pues este tipo de embarazo, ¿no? Sangraditos, pero como si fueran unos coagulitos, unos tejiditos así, ¿no? Entonces, así se presenta un embarazo molar. O sea llena todo lo que es la cavidad uterina con tejido, pero tejido que toma forma, ¿no? En este caso la forma de, de unos de un recimo de uva, ¿no? Como lo pueden ver en el dibujito y todos los mismos síntomas de un embarazo normal, que por supuesto una mujer que tiene pues eh, 35, 36 años, ¿no? Y que tiene una pareja, pues de hecho que no le viene la regla, se toma un HG, sale positivo, le crece el abdomen, está pensando que está embarazada. ¿Mm? Le digo, mayormente se presentan en mujeres pues, que pasan los 30 años y que tienen pues, este, dos o tres hijos. Eso no quiere decir que no se presenten además, por supuesto, se puede presentar, pero es muy poco, o sea, mayormente presente en este tipo de mujeres, ¿no? Es muy raro, no, no es raro, sino es una palabra que he usado en este momento de ver este, a una mujer joven con una mola. Eh, creo que sí lo he visto, si no recuerdo más, ¿no? Este, una mujer pues joven, si es una mujer joven, una pareja de hecho pues está embarazada, ¿no? Toma un diagnóstico sale positivo está pensando que está embarazada y este cursa con todos los síntomas de un embarazo. Bueno. Lo que llama la atención es que el abdomen crece en una semana rapidísimo. Eso es lo que le llamó la atención. Y que a veces, pues cuando se sentaba al baño y se limpiaba, y sentía esos, esos rayitos de sangre. ¿Mm? Y sabemos que durante el embarazo no puede haber sangrado de por medio. Bueno, pues pensando que era una amenaza de aborto, recurren a, a un sitio, a un centro de salud, y se logra, pues, sacar, pues, este... Eh, a través de la ecografía se logra detectar que es un embarazo molar o una enfermedad de trofoblasto, como lo queráis llamar. ¿no? Mayormente, nosotros lo conocemos y, y escuchamos decir muchísimo de los embarazos molares. ¿no? Bueno, en una palabra, para referirla así en todo, ¿se convierte en emergencia o no se convierte en emergencia? Se convierte en emergencia cuando empiezan a sangrar. Los pacientes empiezan a sangrar excesivamente, ¿no? 15 días, 20 días es una emergencia, definitivamente, ¿no? Porque pueden este, entrar en shock hipovolémico ¿m? y realmente las actuaciones ya se complica, ¿no? Se complicó la situación de una enfermedad que trofoblástica en el que... Realmente parecían los, no tomar la importancia. En cualquier momento se puede convertir en lo que es la emergencia por el sangrado que presenta la mujer. ¿sí? Aquí están las hemorragias del segundo trimestre. ¿no? Aquí esto ya es mucho más conocido para todos nosotros, creo yo. Las hemorragias del segundo trimestre, cuando empezamos a hablar de lo que es... La placenta previa, ¿no? O lo que puede dar lugar, también lo que no hemos eh, tocado y no hemos hablado, las amenazas de parto prematuro. ¿no? Bien, empecemos entonces con, hemos hablado de hemorragias del primer trimestre, ahora vamos a hablar de las hemorragias del segundo trimestre. Placenta previa, una placenta previa, ¿no? Es un trastorno del embarazo en el que la placenta obstruye total o parcialmente el orificio del cuello uterino. Las placentas previas eh, se suelen presentar, a ver, mayormente a partir de las treinta eh, y tantas semanas de embarazo, ¿m? en la que la paciente pues refiere tener cierto sangradito pero no tiene ningún tipo de dolor. ¿m? Entonces recurre eh, a, a un centro de salud y a través de la ecografía se puede detectar. Ojo, a partir de las eh, del segundo trimestre, ¿no? nosotros no podemos hacer un tacto vaginal si la paciente nos dice que está sangrando. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una placenta previa. ¿eh? Nosotros hacemos el examen y la paciente tiene una placenta previa, hacemos que sangre más, porque estamos tocando la placenta. ¿no? La placenta es un tejido y sangrante, la tocamos más sangra, entonces está contraindicado. Hacer un examen manual ¿no? eh, en una paciente eh, que está en el segundo trimestre, porque puede tratarse ese sangrado de ser una placenta previa. Sí, bien. Es una placenta que de repente están, a ver, están divididas que puede ser eh, una que obstruye parcialmente el orificio del cuello, no, o sea, parcialmente, o sea, está eh, muy cerca del cuello uterino, otra que pueden estar a dos centímetros del cuello uterino y otra que pueden estar tapando todo el cuello uterino, las llamadas placentas este, totales, placentas previas totales, ¿no? Porque ya tapizó, tapó todo lo que es el cuello uterino y por lo tanto va a ser imposible la salida del feto, porque ¿por dónde va a salir el feto? ¿No? Y además es imposible que salga primero la placenta. No puede salir la placenta primero. Quien tiene que salir primero es el feto. ¿Mm? Las placentas no pueden. Ya, si sale la placenta un sangrado terrible, feto muerto. ¿Mm? Entonces, cuando vemos placenta previa total, hasta ahí, en la última ecografía de ese paciente, ya pasa a sala de operaciones. Ese paciente pasa a una cesárea. No puede, no, ¿por dónde va a salir? Sin embargo, se le da cierta oportunidad cuando hablamos de una placenta este, previa, ¿no? Hablemos de una placenta previa total. Por ejemplo, eh, solamente está muy cerquita del cuello uterino, muy cerquita, ¿no? Eh, y a medida que la contracción empieza, el feto a lo que se va acomodando, va traccionando y la va acomodando hacia atrás. Ahí sí, se le puede dar una oportunidad, ¿no? De, porque esa placenta migra a medida que el feto se baja, la feto va jalando, acomodando, para entrar a la pelvis. Se, se, puede, se le da la oportunidad porque es una placenta que puede migrar, ¿sí? Dice, la placenta previa se puede asociar a implantación anormal de la placenta placenta creta. Aquí, la, aquí el problema es la placenta creta. La placenta previa, ¿no? ya sea previa total, ya sea... Entra a sala de operaciones, feto vivo, mujer viva, ya, listo, se soluciona. Pero en la placenta creta, ahí sí está realmente la, la complicación de la madre, ¿no? Porque bueno, el feto salió, pero se quedó la placenta. Y la placenta creta se pega, se adhiere a la pared del útero de tal manera que no sale. ¿No? Ni con raspado, por eso mayormente a la paciente se le, se le hace una histerectomía, aunque muchísimos luchan ¿no? Por, este, por no hacerlo porque un, con un niño, ¿no? pero mayormente te, tienen que, que sacar el útero, porque el tejido se allere tanto y el sangrado es tanto, es tanto, que la paciente se puede morir, entrar en un shock hipovolémico, ¿no? Aquí la complicación grande es la de la placenta creta. ¿sí? Implantación anormal, claro. Esta es la que se adhiere, dice, en exceso a la pared del útero y cuesta que se desprenda tras el parto, causando una hemorragia vaginal al desprenderse. Para tratarla puede ser necesario tener que estipar el útero. ¿Mm? El diagnóstico de placenta previa clínico, es clínico. Me? y su confirmación ecográfica. Bueno, la paciente que llega sangrando a partir del segundo trimestre y la paciente me dice que no le duele y que se presenta un sangradito rutilante, rojo, inmediatamente estoy expresando que, que se trata de una placenta previa. ¿no? Inmediatamente, pues, manda una ecografía y la ecografía lo confirma. ¿no? Pues, paciente mayor de 20 semanas con un sangradito muy leve y que no tenga dolor, estamos presentando pensando que es una placenta previa. Pero aquí, lo que, la complicación más grande es la placenta creta. ¿no? Se ha visto eh, muchos casos ¿no? de placenta creta, en la que, por supuesto, es, este, recién se la diagnostican cuando sale el feto. No se diagnostica antes. Se diagnostica cuando hay un sangrado, un sangrado, y no se desprende la placenta. Ya sabemos el tiempo que esperamos para que salga una placenta, sabemos eh, la cantidad de sangre que sale cuando eh, este, se está desprendiendo la placenta, cómo va tomando eh, la, la, la posición del útero, cómo se va acomodando el útero, cómo el, el cordón umbilical va cayendo, va descendiendo, ¿no? Estamos pensando que se está desprendiendo la placenta, pero en este caso de placenta creta no pasa eso. Solamente que hay un sangrado y un sangrado y no, no, no sale, no, 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 hay, no hay manera de ver que se está desprendiendo, no hay manera de ver que se, se, ese cordón umbilical descienda y que nos indica a nosotros que se está desprendiendo, no hay manera de ver, simplemente se presenta el sangrado, el sangrado, el sangrado y el sangrado. ¿no? Este, y como los sangrados son tan excesivos, no se puede esperar ni 30 minutos, ni 40 minutos, ni 50 minutos. Entonces, inmediatamente cuando vemos ese tipo de sangrado, eh, está pensando que se trata, pues, de una placenta creta. Y esta paciente, pues, pasa a lo que es a la de operaciones, ¿no? Para evitar el sangrado excesivo, porque la paciente se, se desmaya por tanto sangrado que tiene, ¿no? Y entra, pues, a, a sala de operaciones para poder hacer la histerectomía. En muchos, de, yo creo que casi el 90, 90 y tanto por ciento, terminan en una histerectomía. ¿no? Es algo, es un tejido que no se puede desprender. Han intentado muchas veces eh, eh, este rasparlo, no, pero nada es sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí el sangrado y el sangrado y el sangrado, no. Al último, pues lo que se hace es retirar el, sacar el útero. ¿sí? Y aquí está el, P, el DPP, ¿ves? Podemos hacer diagnóstico diferencial entre un PP y un DPP. Entonces, una, un PP, presenta previa, presenta dolor, no presenta dolor, perdón, pues en no la presenta previa no hay dolor, aquí sí hay dolor, en el DPP sí hay dolor, ¿no? Una presenta previa, presenta un sangrado rutilante, líquido, rojito, en el DPP si hay sangrado, es marrón, oscuro, ¿no? Mira, ya cuántas, eh, van dos diferencias, ¿no? Aquí no hay contracción de por medio en la placenta previa. ¿no? El útero no se contrae, en el, DPP, el útero está sumamente contraído. Al estar sumamente contraído, no se relaja el feto, no le llega a la cantidad de oxígeno necesario y corre el riesgo de morir. ¿Mm? Entonces, ¿qué es el DPP? El desprendimiento de la placenta se produce cuando la placenta se separa parcial o totalmente de la pared interna del útero, pues es un desprendimiento antes del parto. ¿no? Esto puede disminuir o bloquear el suministro de oxígeno y nutrientes del bebé y causar una fuert un fuerte sangrado en la madre. ¿no? El desprendimiento de placenta con frecuencia aparece de manera repentina. Si no se trata, pone en peligro a la madre y al bebé. ¿eh? Entonces. El DPP sí es convierte es una emergencia definitivamente, ¿no? Pero que avisa, o sea, no es algo que te va a tomar así, ¿no? La paciente llega presentando fuertes dolores durante las contracciones y un útero que no se relaja totalmente, un útero que se mantiene contraído. ¿no? Al mantenerse contraído no le llega la cantidad suficiente de oxígeno al feto, por lo tanto el feto entra en sufrimiento fetal. ¿no? Lo contrario de la placenta previa, lo contrario de una rotura uterina. ¿no? Aquí te avisa, aquí la paciente tiene dolor, aquí el útero está contraído. ¿no? Entonces, eh, y, y la, y la sangre aquí en el DPP es diferente. ¿no? Un sangrado eh, de un DPP que a, que a veces se puede ver, porque a veces el sangrado es interno. ¿no? Y si sale, pues sale de color oscuro, si sale. Pero más lo que te llaman la atención son los dolores fuertes y el útero sumamente contraído. Entonces, podemos estar pensando que se trata de un desprendimiento prematuro de placenta, de placenta o lo que le llaman el DPP o el abrupto placentae. ¿no? Como lo pueden ver, miren, aquí está una placenta normal. ¿no? Miren el sangrado, que está indicando cómo se está desprendiendo. ¿no? De hecho, que cuando empieza los embarazos, a ver, vamos a recordar este, este eh, cuando recién empiezan los embarazos, ocho semanas, nueve semanas, diez semanas, ahí van a ver ustedes ecografías en la que dice pues eh, se observa un hematoma retroplacentario. ¿no? Y la paciente a veces llega y dice, pues, pon el dibujito y le ponen aquí un hematoma o sea, coágulo de sangre ahí, ¿no? Que se ha desprendido un pedacito, Entonces la paciente llega y dice, pues, ¿y eso qué significa? ¿Mm? ¿Por qué se ha desprendido? ¿Por qué tengo esto que dice aquí un hematoma retroplacentario? Es un pedacito de sangrado, hay un pedacito y se formó, pues se formó el coágulo, de lo que es, se desprendió un poquitísimo, pero se formó, se quedó el coágulo. Pero eso no ha impedido que el embarazo continúe. En más del 60% de los embarazos continúan con un hematoma retroplacentario a partir de la décima, novena, décima semana. No pasa nada. El hematoma se quedó ahí ¿no? y luego se va a ir reabsorbiendo. Sin embargo, cuando se produce el desprendimiento de la placenta ya en un, par, en un trabajo de parto o en un este, embarazo a término, es dolorosísimo. Duele muchísimo y se puede ver a través de la ecografía cómo se ha desprendido y cómo la sangre se puede visualizar. O sea, no se hizo un hematoma, sino se hizo es un sangrado que está llenando todo lo que es la cavidad uterina. ¿Mm? Entonces esto sí es peligroso, esto sí se tiene que sacar al feto ya. Porque ¿Quién es la culpable de esto? La placenta. La placenta es la que se está desprendiendo antes de tiempo y hay que sacar a este niño porque se está llenando de sangre de toda la cavidad uterina. Entonces, es una emergencia, definitivamente. Si nosotros las comparamos o hacemos el diagnóstico diferencial con una placenta previa o una rotura uterina, ¿eh? decimos que una placenta previa, aquí como está en este, en este diagrama, ¿eh? Las placentas previas se solucionan, pueden darle inclusive este chance para un parto vaginal. Si no entran a una cesárea y ambos vivos, mamá y bebé vivos, ¿no? Y no hay no hay dolor. Sin embargo, aquí corren el riesgo de mamá y bebé de morir y hay muchísimo dolor de por medio. Y son no solamente eso. Si la madre se salva, corre el riesgo de hacer una histerectomía, o sea, de extraer el útero. Lo que el, el diagnóstico diferencial con una rotura uterina, ¿ma? Una rotura uterina y un DPP. A ver, en la rotura uterina hay muchísimo dolor también, porque se, romp, se rompe el útero, ya sea a nivel de cuello uterino, ya sea a nivel de cuerpo uterino. Pues muchísimo dolor. En un DPP también hay muchísimo dolor. En un, este, una rotura uterina puedes ver que la sangre sale, espele la sangre, totalmente sale por cavidad abdominal. En un DPP lo puedes ver como no lo puedes ver. En una rotura uterina puedes ver una sangre líquida roja, ¿no? Y la mujer muriéndose de dolor. En un DPP el sangrado es oscuro, marrón, con muchísimo dolor, pero hay diferencia de color del sangrado. ¿eh? Porque se desprendió la placenta. Y la placenta, mientras este, se desprende la sangre. Pasa por la cavidad uterina, llega, sale por el útero, va tomando otro color. Sin embargo, se partió el útero, sale la sangre expelida, roja, rutilante. Bueno, ahí son eh, eh, este, signos, síntomas que hacen, pues, la diferencia, ¿no? La diferencia este, entre el, una y otra cosa que se presenta: presenta previa, DPP, rotura uterina. ¿sí? Y bueno, pues. En DPP y en rotura uterina están en riesgo la mamá y el niño. En la placenta previa no están en riesgo, ¿no? Ambos se logran salvar, ambos pues están ok. Y si el diagnóstico en placenta previa una ecografía. El diagnóstico aquí a veces se hace eh, por la sintomatología que presenta la paciente, ¿no? En la rotura uterina se hace el diagnóstico con una laparotomía porque no sabemos si es este por DPP o se rompió el útero. ¿No? Entonces, cositas que a medida que vayamos nosotros eh, teniendo experiencia en lo que son partos y esto, pues vamos a este, repasando todos los signos y síntomas que se presentan en uno y en otro y en uno y en otro. ¿no? Y aquí ves cómo son los signos y síntomas del DPP, es la hemorragia vaginal, que puede ser que haya o no haya, como le decía, ¿no? El dolor, sí, es un dolor abdominal. Es un útero muy, que está muy duro ahí, ¿no? Que el, en este, tu dos, dedos, dos o tres dedos le pones y no es depresible para nada. Está duro ese útero. O sea, no hay relajación de por medio. La sensibilidad o rigidez uterina. ¿eh? Contracciones uterinas a menudo una tras otra, tras otra y tras otra. Que hace pues que, que el feto entre en sufrimiento fetal. ¿eh? Complicaciones. ¿Cómo se puede complicar todo ello? shock, el paciente entra en un shock, definitivamente, ¿no? Debido a la pérdida de sangre. Hay problemas de coagulación de la sangre, puede entrar en un SID, ¿no? necesidad de una transfusión sanguínea, hay insuficiencia renal o de otros órganos debido a la pérdida de sangre. En raras ocasiones, si no se puede controlar el sangrado uterino, puede ser necesaria una histerectomía. Sí, ese es el riesgo de un DPP, el riesgo de una rotura uterina. Y el mismo riesgo de una placenta creta, ¿no? En la placenta creta realmente más del 90% terminan con una histerectomía. Es una emergencia, definitivamente que es una emergencia, ¿no? Pero que entró de, le digo, las urgencias se convierten en emergencias, ¿no? Paciente que ingresa bien, paciente que ingresa ok en un trabajo de parto, pero que ahí en el trabajo de parto, en pleno trabajo de parto se convierte en una emergencia. Debido a las complicaciones que se puedan dar. Tanto eh, el DPP, tanto este, lo de las roturas uterinas, tanto los embarazos múltiples o los embarazos únicos, los embarazos que hayan sido eh, por inseminación in vitro, ¿no? Entonces, se pueden complicar estando de lo más maravilloso, yendo de lo más maravilloso, con 5, 6 centímetros, 7 centímetros, ¿no? Y en el mismo, en la, inclusive con los. Eh, expulsión del feto también se puede complicar. En el posparto, que luego vamos a hablar, es la complicación más grande del posparto, ¿no? Bueno, pues este, luego vienen las hipertensiones, que ese es un tema muy, muy, muy amplio, muy, muy grande, ¿no? Este, eh, hablar de hipertensión inducida por el embarazo. Aquí antes de, de, de llegar a, a las hipertensiones, les quería bueno, eh, antes de hipertensión, tendría que hablarles eh, de lo que son las amenazas de parto prematuro. ¿no? ¿Qué es lo que hace que entren eh, estas mujeres embarazadas en amenaza de parto prematuro? ¿no? Realmente, las ITUS o las infecciones del tracto urinario son una de las que provocan ¿no? que haya una ruptura prematura de membranas la rotura prematura de membranas que puede llegar a complicarse, ¿no? Porque puede llegar a infectar el corión, puede llegar a infectar el ano y hacer una corióanionitis. Y, y también se puede mucho más si se hace una sepsis. Entonces, miren lo grande que puede ser una amenaza de parto prematuro. Una mujer que hoy en día no se está siguiendo los controles como debe de ser. Y que a veces no sabe lo que es un RPM, no, no sabe lo que es líquido amniótico, por ejemplo, una primigesta. Una primigesta no sabe lo que es líquido amniótico, no sabe cómo huele el líquido amniótico, no sabe diferenciar si es orina o líquido amniótico, porque vamos a recordar que con el embarazo, a lo que va creciendo el embarazo, lo que hace es aplastar la vejiga. Y ese es el constante deseo de ir al baño de la mujer, ¿no? La mujer quiere orinar constantemente y ella lo que piensa que lo que está eliminando es pis, o sea, es orina cuando es líquido amniótico. ¿eh? Entonces, en una primigesta que no ha tenido, o sea, las indicaciones o que no ha tenido, pues, la formación del caso, que no la hemos educado porque no ha podido recibir las clases de psicoprofilaxis, no va a saber lo que es líquido amniótico, no va a saber diferenciarlo. Por lo tanto, ellas van a pensar que es algo normal, ¿no? que es algo que de repente perdió un poquito de orina porque durante su embarazo lo ha tenido así. Y bueno, pues no sabe, no sabe. Y ha estado perdiendo líquido amniótico, líquido amniótico, líquido amniótico. Cuando ya llega a, este, a lo que es porque empieza a tener tener ciertos escalofríos porque empieza a tener pues, este, algún tipo de sintomatología que la obliga a ir al hospital. ¿Y con qué nos encontramos? Con un RPM, o sea, una ruptura prematura de membranas, ¿no? Y una ruptura prematura de membranas que no solamente es eso, sino que ya hay una sexis de por medio. Entonces está la complicación de por medio, no solamente de ella, sino del feto, un feto inmaduro. Con menos de 37 semanas no va a poder sobrevivir tan fácilmente, porque sus pulmones no están todavía este, como para respirar fuera del vientre materno. Necesita maduración pulmonar, y para hacer maduración pulmonar se necesitan dos días, porque hay que explicar las inyecciones de una beta-metaxona que hace que madure el pulmón y que cuando se produzca pues el, el parto o sacarle al niño a través de la cesárea pueda respirar por sí solo. Pero en este caso, cuando hay las amenazas de parto prematuro por una sexis o este, ya no da tiempo a veces de hacer una este, maduración pulmonar porque hay que sacar al feto ya. ¿no? Entonces, el feto entra a una incubadora y bueno, pues tiene que estar por mucho tiempo ahí vigilado constantemente porque no está lo suficientemente maduro y tiene que pasar pues buen tiempo este, a través, conectado por diversas cosas, ¿no? Entonces, las amenazas de parto prematuro por infecciones urinarias lo que lleva es hacer una, una RPM, una ruptura prematura de membrana. Y estas RPM lo que hacen es que haya pues una, un parto antes de lo indicado es un parto que se tiene que adelantar sí o sí y que después en la complicación más después del, en el postparto es que se produzca una endometritis una corionitis y al final que se produzca una sexis mira todo lo que conlleva no todo lo que conlleva si no se ha podido detectar la patología que está ocasionando o ese germe que está ocasionando que haya contracciones antes de tiempo porque cuando hay infecciones urinarias, lo que el, el síntoma que, que refiere la paciente es que la barriguita o el abdomen se le pone duro, ¿no? Eso es una contracción, pues, ¿no? Es una contracción. Mm. Pero no estemos pensando que es una contracción de Braxton Hicks. Las contracciones de Braxton Hick se presentan a partir de las 35 semanas, 36 semanas, ¿no? Que son indoloras, que son contracciones porque el feto se está girando y se está colocando en la posición que él quiere, ¿no? Entonces, no vamos a confundirnos con, la, con, con este tipo de contracciones. Si estamos hablando de amenaza de parto prematuro, estamos hablando a partir de las 27 semanas, ¿no? En la que la paciente siente ese dolor, ese fastidio tipo contracción, ¿m? que se le pone dura la barriga porque ella lo siente, lo percibe, y porque empieza, pues, a sentir cierto malestar. Entonces, son, las infecciones urinarias se presentan mayormente en casi el 100% de las mujeres embarazadas. ¿m? Mayormente, casi todas las pacientes, por decir no el 100%, pero casi todas las pacientes cursan con infecciones urinarias. Porque por, por el mismo embarazo no les permite hacer una buena limpieza. ¿m? No, les, no quieren tomar constantemente líquido porque dice que se orinan a cada rato y a cada momento. Entonces, las infecciones urinarias se dan, sí o sí se dan en embarazada, pero que tienen que ser controladas. Para eso se mandan en el primer trimestre, cuando va por primera vez, se manda la batería de exámenes a las embarazadas. Y dentro de esa batería está pues el examen de orina, en el que se logra detectar si hay itu de por medio. Pero eso este es cuando hay un hito en el primer trimestre, definitivamente que se va a repetir eso que se les quede, se va a volver a repetir, porque ese embarazo va a crecer, va a continuar, ¿no? y porque la mujer no le va a permitir hacerse una buena limpieza porque el abdomen crece, ¿no? y por el, de repente por el tipo de, eh, de truza que está usando por la misma vestimenta, por el ambiente también, ¿no? Entonces, todo eso influye para que se repitan las infecciones urinarias. O el mismo, este, el mismo trabajo, que de repente están sentados durante todo el día, ¿no? También hace porque nuevamente se repitan las infecciones urinarias. Entonces, la amenaza de parto prematuro, sí o sí, también es una emergencia. Por eso está catalogada así, ¿no? que son hemorragias, o perdón, que son este, complicaciones que se presentan y que son eh, una emergencia ¿no? en, en el personal sanitario, en los servicios, en los, todo lo que sea de salud. Son emergencias realmente, porque está en juego lo que es la amenaza de parto prematuro. Está en juego la vida de este, del niño, está en juego la vida de la mujer, o sea, de ambos. ¿no? Por lo tanto, pues hay que saber la, valorar a estas mujeres. Hay que hacerles el seguimiento. Que claro que hoy en día, por esta situación, no se puede, no, no se puede hacer esto. Porque cuando teníamos un hito de por medio y llegaba al control prenatal diagnosticada con el ITU, nosotros hacíamos el seguimiento. Si no iba a nuestro centro, no iba a nuestra posta, teníamos que salir a buscarla a domicilio. Es una paciente que tiene un ITU y no ha regresado a hacerse el siguiente control teníamos que buscarla, pero hoy en día no se puede hacer eso. Eso no se puede hacer eso, ¿no? Por lo tanto, pues llegan a un, llegan con amenazas de parto prematuro por un hito que pues se ha podido controlar, con un tipo de infecciones que se ha podido detectar, con una patología que se ha podido detectar en los controles prenatales, ¿no? Se ha podido hacer todo esto, pero desgraciadamente por todo esto no pues, llegan al hospital ya con trabajo de parto o llegan al hospital presentando una y otra patología, ¿no? En la que desgraciadamente a veces es muy tarde y por eso han avanzado las muertes maternas. Por eso hay mayor muertes maternas, ¿no? Por patologías que se pueden haber detectado a tiempo y se pueden haber prevenido muchísimas cosas, pero que no se ha podido, que no se puede hacer hasta el momento. Entonces, Amenaza de parto prematuro, junto con las roturas uterinas, junto con las hemorragias del primer trimestre, son las emergencias obstétricas. Definitivamente que sí, emergencias obstétricas. De repente, las otras, como por ejemplo una preeclampsia, no es una emergencia obstétrica, es una urgencia, sí, pero que se puede convertir en una emergencia si llega a una eclancia. ¿no? Si no, ahora con todo esto. Que hemos podido ver a través de las diapositivas que le he estado presentando, ¿no? Y por los, el, 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 las diferencias o los diagnósticos diferenciales o por la sintomatología que puede haber en cada una de estas enfermedades, nosotros vamos a poder analizar, ¿no? Podemos analizar este, y decir, pues, vamos a ver cuáles son realmente esas emergencias obstétricas y cuáles son esas urgencias obstétricas, ¿no? En sí, para mí, para mí eh, personalmente todas las, todas todas son emergencias obstétricas todas no así sea un pequeño dolor en el vientre materno así sea una pequeña cefalea para mí es una emergencia obstétrica no definitivamente que sí pero bueno este esto estos está pues este catalogado así, como les he enseñado en las diapositivas, ¿no? Cuáles son las emergencias y cuáles son las urgencias, ¿no? Pero bueno, porque al final, al final lo mencionan y dicen, pues, se convierten en emergencia, definitivamente, ¿no? Una patología muy simple, eh, bueno, pues al final se convierte en una, en una emergencia, en la que hay que, pues, correr todo el personal de salud. ¿no? Bien, entonces, aquí nos quedamos para el día de mañana. ¿No? Sí, el uno y el, el día de mañana seguir, pues, hablando un poquito más de lo que son pues, eh, mm, las urgencias y emergencias este, en obstetricia. Es uno, de los, sí, como le dije desde el inicio, ¿no? este, urgencias y emergencias obstétricas en sí es todo lo que llevamos durante los cinco años que tenemos en la universidad y luego lo vivimos en el año de internado. Y lo, y lo seguimos viviendo durante lo que es, lo que es el serum. Todo esto es, es obstetricia en sí. Durante, tus cinco, los, durante los cinco años que hemos estudiado, ¿no? está reflejado aquí en lo que se llama urgencias y emergencias obstétricas. ¿no? Bien, mañana continuamos con este eh, tema interesante, con nuestra carrera en sí, aquí es nuestra carrera, es toda la carrera en sí. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues nos encontramos mañana para continuar con el tema. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.